Buenas tardes. La Universidad Pedagógica reafirma su compromiso con la paz. Muchas universidades en esta coyuntura le han empezado a hablar sobre la paz. La universidad es histórica en lo de la educación para la paz desde los años, desde el proceso de negociación con el M-19. Nosotros fuimos los primeros que empezamos a hacer el proceso de formación con los desvinculados del M-19, después EPL, ELN, en ese momento la corriente. Y también, digamos, hemos hecho a lo largo, desde las prácticas de los estudiantes, desde procesos educativos no formales, la universidad siempre ha estado presente. Entonces, como primero, porque pues ahora todas las universidades están hablando de paz, y nosotros llevamos varias décadas. Pero en esta nueva administración, en este nuevo gobierno universitario, la construcción del plan de desarrollo institucional quedó el eje 2, que es denominado el eje de paz con justicia y democracia. Eso significa que ratificamos nuestro compromiso con la paz por ser la universidad uniprofesional, formadora de formadores, futuros maestros de este país. Entonces, para nosotros es muy importante y ratificamos. Entonces, desde esa perspectiva, desde el eje de paz, hay cuatro componentes que estamos trabajando. Uno es el de iniciativas por la paz. Le pediría a Yelisa o a John que comentaran un poquito sobre las iniciativas, creo que es importante. Dos, las cátedras de paz, por eso decía, las cátedras de paz las hemos llevado desde hace año y medio y digamos desde el semestre pasado empezamos a hacer las cátedras acá en la universidad. Hemos venido trabajando todo el tema pues de justicia transicional, todo el tema de los procesos de paz, pero desde el semestre pasado vimos la necesidad de trabajar la cátedra itinerante. Entonces hemos ido a diferentes colegios de las diversas localidades a hacer la cátedra. Eso es lo que tiene que ver con la cátedra de paz, que lo coordinan otros compañeros. Por eso dije que yo no sé, digamos, es del componente, pero no es exactamente lo que nosotros coordinamos. Y un tercer aspecto es el Observatorio de Derechos Humanos. El Observatorio de Derechos Humanos es una propuesta que también hemos venido consolidando de un año para acá. En esa perspectiva tenemos varios ejes de trabajo. Un eje de trabajo es la restitución de los derechos. En la restitución de los derechos que hemos venido trabajando, pues para nadie es un secreto que la Universidad Pedagógica, en los procesos que tienen los estudiantes hay procesos de protesta, y en esos casos de protesta muchos de nuestros estudiantes son detenidos. Entonces desde el observatorio nosotros hacemos todo el acompañamiento de los estudiantes que están detenidos o en situación de privación de libertad. Actualmente tenemos dos estudiantes que fueron víctimas de un falso positivo judicial, ya van a cumplir 4 años y están detenidas. Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho en el observatorio? Pues que las peladas no pierdan la condición de estudiantes y que mientras se logra pues avanzar en el proceso y en lo posible la libertad, es lo que todos deseamos, ellas sigan pues con sus estudios. No, pero digamos que la solidaridad no fue solamente con las estudiantes, con nuestras dos estudiantes, sino el proceso que nosotros hicimos de solidaridad fueron con los demás estudiantes detenidos en Lebrija de otras universidades. Eso es como lo que trabajamos en restitución de derechos, pero también hacemos ejercicios de memoria. La Universidad Pedagógica ha tenido víctimas del conflicto armado y en esa medida, digamos, hay estudiantes y docentes que han sido asesinados y desaparecidos. Entonces, lo que hacemos siempre es un acto simbólico de homenaje a las víctimas de la universidad. Y
también del país. Entonces, en esa perspectiva, nosotros trabajamos coordinadamente con ASFAES, y con ASFAES también pues hacemos todos los procesos, digamos, acompañamiento, para el caso, por ejemplo, del último egresado, hace mes y medio, un mes, más o menos un mes, un egresado nuestro. Entonces lo que hicimos, desapareció, y con la, a través del observatorio y en coordinación con ASFAES hicimos todo el acompañamiento de búsqueda hasta cuando apareció, pues, desafortunadamente, el cuerpo de nuestro egresado. Entonces eso es lo que hacemos, digamos, en la restitución de derechos. Tenemos un segundo eje que es derechos diferenciales, y desde ahí trabajamos el tema de género. La universidad tiene constituida la mesa de género, entonces estamos trabajando la campaña de prevención contra la violencia de las mujeres y los derechos sexuales. Desde ahí pues trabajamos pues los géneros, ¿no? Porque ahora toca hablar de los géneros. En tercera instancia tenemos unos procesos de formación. Esta cátedra internacional hace parte de los procesos de formación que hacemos desde el tema de derechos humanos. Y también para el segundo semestre estamos trabajando todo el tema de derechos humanos, de talleres de formación, que es lo que vamos a trabajar en formación y prevención de derechos humanos de los jóvenes, porque de los estudiantes, porque muchos estudiantes no conocen los protocolos. Sí, entonces estamos multiplicando, es una escuela que tenemos que hacer de derechos humanos. Un cuarto eje, Marcelo, ¿me recuerdas? El de convivencia. Entonces trabajamos el tema de convivencia al interior de la universidad. Entonces los mediadores de convivencia que interlocutan con los estudiantes en situaciones, digamos, de conflicto. Y el fortalecimiento de lo público desde el derecho a la educación, y allá estamos impulsando el Frente Amplio por la Educación. Entonces, eso es lo que hacemos desde el observatorio. O después hablamos, después le damos la palabra a Jerry para que nos hable del laboratorio, y nos interesa también, Jerry, para que hables de la línea de memoria y cómo la articulamos con el eje. Pues para que pues todos están cordialmente invitados a participar de todos nuestros procesos. Gracias, profe. Bueno, como había dicho, estamos esperando con mucha expectativa al doctor Shafiq Handal. Él acaba literalmente de llegar al país, lo bajamos del avión, lo trajimos corriendo a que se sentara acá, y él ha sido muy generoso. Igualmente los movimientos sociales del ALBA, que tienen un evento al cual estaba invitado el doctor Shafiq, y entonces hemos podido hacer los ajustes para que él nos acompañe en el día de hoy. Como había dicho antes, realmente es un gran privilegio que él pueda acompañarnos. Yo le he pedido que nos hable un poco del, obviamente, aquí nos dedicamos a hablar los colombianos del proceso en Colombia, que él nos hable del Salvador, que es el tema en el cual es un experto, de cómo se adelantó la negociación, cómo se adelantó el proceso de paz, cuál fue el rol que cumplió la comunidad internacional, y lógicamente cuáles fueron los momentos de mucha esperanza y de mucha expectativa, y cuáles otros momentos muy difíciles por los que atravesó el proceso. Entonces es un poco una, lo que nos va a dar es una caminata histórica, y para el contexto también de cómo, de cuáles fueron, cuál fue el periodo, cuántos años, cómo se adelantó también esta tremenda lucha por alcanzar, digamos, un triunfo. De todo eso nos va a hablar el doctor Shafiq Handal, y lógicamente esas etapas también en la vida, no solo del grupo, sino políticas, ¿no? Mientras, ¿cuántos fueron los años que pasaron entre la negociación y las transformaciones concretas? Hoy en día el FMLN está en gobierno, pero ha tenido que pasar unas pruebas, digamos, una caminata bastante difícil, y que es bueno que nosotros y nosotras aquí podamos
conversar de este tema, de este ejemplo tan concreto, porque nos espera algo, digamos, no igual, por supuesto, porque las historias de los pueblos no son iguales, pero algo parecido. Y en ese sentido, lo que hemos hecho en estas cátedras es que los invitados internacionales también, con su propia su propio esfuerzo de alcanzar la paz, nos han iluminado tremendamente. Entonces, muchas gracias, Chafik. Estamos aquí diciendo a los compañeros, ya viene, ya está subiendo, ya llegó, ahora sí, entonces le damos la palabra. Un gusto verlos, y van a disculpar, pero ya una vez que lo dejan a uno aquí en tierra, digamos, ya uno no es dueño de su tiempo, ¿verdad? El tráfico, el tráfico también de personas ahí adentro, digamos como 500 personas en una sala esperando salir, así que me da un poco difícil. Bueno, yo voy a intentar, no, yo voy a hacer un relato breve sobre el proceso de paz y, por supuesto, el proceso de la guerra en El Salvador, cuáles fueron sus elementos como las partes centrales de este, y como digo, es una descripción corta para tratar de motivar preguntas, porque yo creo que precisamente por las características que tiene cada pueblo, sin embargo, hay principios que son universales en este tipo de procesos, ¿verdad? Que yo esperaría generarían inquietudes y preguntas para poder intercambiar específicamente, ¿verdad?, sobre algunos temas. Bueno, digamos el periodo de guerra en El Salvador, producto de la lucha social que se venía realizando desde los años 30 en El Salvador, estalló o tiene su inicio en 1981 con una ofensiva que le denominamos en aquel momento ofensiva final. Hubieron varias ofensivas finales ahí en la guerra. Eso es parte del subjetivismo y de la emoción de uno ahí a la hora de la lucha, ¿verdad? Entonces, porque una cosa es lo que uno desea y otra cosa es lo que es la realidad. Entonces, en 1981 empezó, digamos, ya lo que posteriormente denominamos como Guerra Popular Revolucionaria, que comenzó ya la instauración de los frentes de guerra, la formación del ejército guerrillero, del FMLN, ¿verdad? Y el combate abierto contra las unidades del Ejército Nacional, del ejército de la dictadura. En 1982-83, el FMLN lanzó por primera vez su política de negociación, ya abierto, que por cierto fue recibida por la dictadura militar en ese momento como un signo de debilidad. Ellos empezaron a decir, no, ya están débiles y quieren negociar para que no los terminemos de acabar, así que la negociación no va a negociar, es traición, ya los tenemos arrinconados, así que sigamos. Sin embargo, para el FMLN este lanzamiento de la línea de negociación fue producto de definir las características de la guerra en que nosotros estábamos desarrollando en el país. ¿Por qué está atado a esto? Porque miren, todo movimiento social tiene que tener características definidas que van acorde con su situación, ¿verdad? Y es importante, ¿cómo decir? Se me ha ido la palabra, pero es importante concretizar en qué es lo que está, cuáles son las características principales de la época, cuáles son las características principales del movimiento y cuáles son los objetivos, misiones y estrategias que se van a realizar. Y eso, por supuesto, está unido a la caracterización de la lucha. Esa es la palabra, la caracterización de la lucha. Entonces nosotros caracterizamos qué tipo de guerra. ¿Por qué? Ustedes saben, bueno, Mao Zedong, el ideólogo, mejor dicho, el teólogo, no, teólogo no, sino que el ideólogo, ¿sí?, de la guerra popular prolongada, la GPP, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Él definió que era por etapas,
que era una guerra larga, prolongada, mismo lo decía, que primero era la preparación de los ánimos insurreccionales, después la preparación del ejército, después el dominio del terreno, después al llegar el dominio del terreno estaban listas las condiciones para pasar a una etapa superior del desarrollo de la guerra. Bueno, tenía como 5 o 6 etapas esa guerra, y todas estaban caracterizadas por tiempos, 1, 5 años, 3 años, 2 años, total que era casi 20 años ese desarrollo. Por supuesto, en El Salvador, y bajo las condiciones que nosotros teníamos, en primer lugar estábamos rompiendo un paradigma estábamos rompiendo. El Che Guevara, cuando escribió sobre la guerra de guerrillas, una de las cosas que dijo fue que para poderse desarrollar un movimiento guerrillero, el campamento central tendría que estar mínimamente a 20 kilómetros de la vereda más transitada, 20 kilómetros, o sea, prácticamente el solo, ¿verdad? En El Salvador no, en El Salvador a 100 metros, a 20 metros está la primera vereda que transita todo mundo. No tenemos montañas como ustedes, ¿de acuerdo? No, ahí, si las comparamos con ustedes, son lomas las que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo iba a florecer en ese momento, bajo esas condiciones, un movimiento guerrillero? En el cual la guerrilla estaba en medio del pueblo, ¿de acuerdo? Porque nosotros somos semiurbanos, digámosle. La parte que podríamos decir agrícola es semiurbana en El Salvador, es un país muy pequeño y sobrepoblado. Ya era entonces y hoy peor. Entonces, una de las cosas que empezamos a romper fue esa. ¿Cómo una guerrilla se desarrolla en esas condiciones, que no tenemos 20 kilómetros para donde caminemos, encontramos cualquier cantidad de gente? Entonces, ¿cómo se desarrolla esa guerra? Entonces empezamos a caracterizarla y dijimos que era una guerra popular revolucionaria. Y establecimos sus principales, bueno, la Comandancia General estableció sus principales características. Y dentro de esas estableció dos fundamentales. Una, la relación con el pueblo. Es una guerrilla que no puede estar alejada del pueblo, y que la montaña del guerrillero es el pueblo. Entonces, si es el pueblo, la montaña tiene que estar en medio. Es la primera característica. La segunda es que había que desarrollar una línea de, si tomamos como ejemplo que todas las guerras donde hay guerrilla, digámosle así, son y triunfan, son producto principalmente no de derrotas militares, sino de derrotas políticas. Son victorias políticas las que obtienen. Entonces, que había que desarrollar una línea de negociación que fuera cierta, que fuera... que tuviera elementos de verdad y elementos de que no estábamos tirando una línea de negociación solo por aparecer delante de la opinión pública internacional como una fuerza que no éramos sanguinarios, que no éramos belicistas, sino que entendíamos que había que tener una política de negociación como para distraer la cosa, digamos. ¿De acuerdo? Entonces se definió que no, que esa era una apuesta seria, y se creó la Comisión Político-Diplomática, que estaba conformada por el FMLN y sus aliados, los que estamos ya más sazones, digamos, no tan jóvenes, pero más sazones, ¿verdad? Se han de acordar de la Comisión Político-Diplomática del FDR-FMLN, que era el Frente Democrático Revolucionario, donde estaban agrupadas todas las fuerzas políticas que no tenían ejército guerrillero, ¿de acuerdo? Y el FMLN, que era la expresión político-militar de la lucha, ¿de acuerdo? Entonces, la alianza, formamos la Comisión Político-Diplomática y se les encargó la tarea de empezar a relacionarse con todos los gobiernos del mundo que nos aceptaran, sin exclusión alguna, ¿de acuerdo? Esto, siguiendo la línea un poco de lo que desarrolló los camaradas vietnamitas durante su guerra. Ellos fueron como los maestros en este tema, ¿verdad? De las relaciones internacionales y la guerra al mismo tiempo.
Entonces nosotros creamos esa comisión y se le encargó la tarea de relacionarse con, digamos, con todos los gobiernos que nos aceptaran. Producto de esta decisión y de esta característica de la guerra, la comandancia entonces general del FMLN entonces pasó a dirigir la guerra político-militar. Político con el ingrediente de la negociación, ¿verdad?, en la cual poco a poco se fueron desarrollando ingredientes o propuestas bastante audaces. Ya les voy a contar un poquito más adelante. Hubo una que incluso de haberla aceptado el enemigo, no estuviéramos hablando lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Hubiera sido, nos estábamos, como decimos en El Salvador, nos estábamos poniendo de pechito, ¿verdad? Estábamos dándole al enemigo una oportunidad de oro que afortunadamente no la aceptó, ¿verdad? Pero había que hacerlo en ese momento. Ya voy a dar las características, a explicar qué fue lo que se hizo. Entonces se fue elaborando toda una política de negociar alrededor de la negociación, los elementos que debería de incluir, por dónde debería de caminar, cuál es el papel de las relaciones internacionales, de los gobiernos que nos apoyaban y cuál era lo que esperábamos de ellos. Así, en 1983-84, no me recuerdo bien, sale la declaración franco-mexicana de reconocimiento como fuerza beligerante al FMLN y al FDR como su aliado. ¿Qué significó eso para nosotros? Significó que tuvimos un estatus casi diplomático. En todos los países que nos aceptaban, las oficinas nuestras tenían un estatus diplomático. Éramos reconocidos como una parte importante del pueblo salvadoreño y con la cual había que relacionarse a un nivel de Estado. Eso fue lo que nos permitió la declaración franco-mexicana. La declaración franco-mexicana fue en un momento en que, si bien nosotros teníamos la comisión político-diplomática y estábamos haciendo relaciones, nos miraban así simpáticamente muchos gobiernos. Aquí vienen los guerrilleros, son simpáticos, ¿verdad? Son buena gente, son dignos de solidaridad, pero así con ese tonito, ¿verdad? Y todo, una cuestión así que sí, los compitas, sí, ¿verdad? Pero no nos veían a estatus de Estado. La declaración franco-mexicana nos abrió las puertas a un gran número de países que inmediatamente nos reconocieron e incluso se le zafaron, digamos así, de la órbita de Estados Unidos en cuanto al tema de El Salvador. Tomaron posición en contra del gobierno de Reagan, que era en aquel momento, y la política aquella de la guerra de baja intensidad, ¿verdad? Tomaron posición en contra de Estados Unidos, apoyando la salida política negociada de la guerra. Ya en 1983, los acuerdos de paz se firmaron en 1992, o sea, serían 9 años después, antes de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, durante todo ese tiempo, nosotros lo que fuimos haciendo es coordinando la parte militar y sus éxitos en el terreno con la política, con el desarrollo de la política de negociación impulsada por la Comisión Político-Diplomática del FMLN, en la cual no es que estuvieran 3 o 4 representantes, sino que se le dio también un estatus de que la comandancia delegó a uno de sus integrantes a ser miembro de la comisión. También, o sea, se le dio un papel dentro de nosotros, se le dio un papel importante y de máximo nivel de dirección a esa comisión. O sea, no se creó una comisión para entretener, pues, como para estar, ¿cómo decir?, para estar distrayendo, sino que se le apostó en serio. Porque otra de las cosas que se definió al inicio de esto, que se me olvidó mencionar, es que hubo una jornada bastante grande de debate interno, porque el FMLN surgimos de la unión de 5 fuerzas, ¿verdad?, político-militares: la Fuerza Popular de Liberación, FPL, el Partido Comunista de El Salvador, ¿verdad?, la Resistencia, el Partido de la Resistencia Nacional,
el Partido Revolucionario, el PRTC, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, ¿verdad? El PRTC y el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿verdad? Cinco organizaciones que sus orígenes, si bien teníamos, digamos, nexos o vasos comunicantes, por ejemplo, la CFPL nació de la escisión de un grupo de dirigentes, de altos dirigentes y medianos dirigentes, cuadros políticos del Partido Comunista de El Salvador. De ahí surgió. Incluso su líder máximo en aquel momento, Marcial, ¿verdad? Cayetano Carpio, perdón, conocido como Marcial, fue secretario general en su momento del Partido Comunista de El Salvador, ¿verdad? Pero después, por discusiones ahí, sobre todo que tenían que ver con el carácter de la persona, no cuestiones políticas, ideológicas, sino el carácter personal, ¿verdad? De Marcial, se separó, ¿de acuerdo? Entonces creó las FPL, las Fuerzas Populares de Liberación. También hubieron unos cuadros de, mejor dicho, militantes del partido y de la Juventud Comunista de El Salvador, que también salieron a formar parte del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo. El origen, ¿por qué me detengo en esto? Porque hay que conocer también los orígenes de las fuerzas revolucionarias que nos unimos para saber la calidad de los debates que hubo dentro del FMLN, ¿de acuerdo? Para poder caracterizar nuestra guerra y para poder caracterizar las acciones políticas, militares y diplomáticas que se estaban realizando. O sea, no fue que vaya, vamos a hacer una estamos todos de acuerdo en que lo político y diplomático es importante y todo el mundo sí. No, hubo debate serio que tenía que ver con el origen de cada fuerza política, de dónde venía, cómo era su formación, cómo entendían ellos que la lucha social tenía que desarrollarse, ¿de acuerdo? Entonces, esta variopinta formación del FMLN, que voy a decir así, en momentos incluso de la guerra, el único acuerdo que teníamos era no, como dicen ustedes, no echarnos bala entre nosotros. No teníamos otro acuerdo más que ese, para que vean cómo estuvieron las discusiones, ¿verdad? Siempre decíamos, no, los tiros son para allá, no para acá, ¿verdad? Entre nosotros no va a haber tiros, ¿de acuerdo? Es el único acuerdo que teníamos. Es que no era fácil, éramos cinco, ¿verdad? Distintos orígenes. Aunque teníamos vasos comunicantes, pero habían distintos orígenes. Habían, por ejemplo, el más famoso que ustedes lo tienen que conocer, Villalobos, Joaquín Villalobos, asesor hoy de Santos. Su origen es clase media, ¿verdad? Incluso su familia llegó en un momento a ser pequeña burguesía, que en el desarrollo de las fuerzas económicas en El Salvador fueron perdiendo posiciones, ¿de acuerdo? Y en esa pérdida de posiciones empezaron a decir, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? La misma clase dominante lo fue excluyendo y lo fue reprimiendo económicamente. Entonces ellos se levantaron en contra de eso, no por motivaciones de concepciones ideológicas, socialistas, marxistas, leninistas, sino por intereses propios, ¿de acuerdo? Y es más, ellos tienen, por ejemplo, en su conciencia el asesinato de varios militantes de otras organizaciones, porque no compartían la visión política de ellos. Ellos nos asesinaron gente a nosotros, mandado por Villalobos. Nos asesinaron cuadros de dirección a nosotros. Incluso un diputado obrero que teníamos, el primero que tenía el Partido Comunista, ellos nos lo mataron, ¿verdad? Ellos mataron a Roque Dalton, poeta muy reconocido, ellos lo asesinaron. Y a la base de esos asesinatos estaba de que había en el centro una discusión de cuál era la forma de llevar adelante la lucha, no solo militar, sino que había que tener frentes políticos de masa. Y ante la falta de argumentos, lo mejor era entonces una bala. La forma más fácil de resolver. Entonces, todo esto generaba en el FMLN, en momentos de coyunturas, una alta discusión. Por ejemplo, para definir la línea política de negociación, fueron unos debates bárbaros, ¿verdad? Para caracterizar la guerra también fueron unos debates bárbaros.
¿Por qué hago referencia a esto? Porque esa es la fortaleza que se obtuvo al final. Al haber tanto debate y tanto intercambio, no hubo imposición, hubo convencimiento de que ese era el camino correcto. Y que eso, en definitiva, iba a poner a la defensiva a nuestro enemigo. ¿De acuerdo? Y lo que nos permitió también, como les digo, que nos pusimos de acuerdo de que cuando no estamos de acuerdo, las balas son para allá, ¿verdad? No son para acá. Eso fue lo que nos permitió también mantener la unidad, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese camino del desarrollo de la negociación, se fueron identificando gobiernos que eran más amigos que otros para el proceso de negociación. Y se fue entonces desarrollando toda una política de cuál iba a ser el papel de ellos. Créalo o no, en un momento determinado Colombia jugó un papel de apoyo. Los gobiernos de aquellos momentos. Miren, incluso Andrés Pérez, de aquí de Venezuela, que si uno, Carlos Andrés, que si uno lo menciona ahí en Venezuela, le dice, no, Carlos Andrés, ¿qué? Le dice un montón de cosas. Pero afuera él tenía otro talante. Un talante democrático, pluralista, de apoyo, ¿de acuerdo? El gobierno de México lo mismo, ¿verdad? Que estaba, ¿cómo se llama este jodido el que estaba ahí, hombre? Bueno, se me ha olvidado, pero uno de los, de un presidente del PRI estaba también, que adentro siempre ha sido una represión espantosa contra el pueblo mexicano, pero su política internacional, por ejemplo, nunca rompió con Cuba, ¿verdad? Y siempre apoyó a todos los movimientos revolucionarios. Para afuera eran una fuerza política que era indispensable buscar su apoyo. Internamente es otra cosa, ¿verdad? Así varios países jugaron ese papel de amigos. Entonces, en el debate se definió cuál era el papel de ellos. También se fue definiendo cuál era el papel de algunas personalidades internas dentro del país, la iglesia, ¿verdad? Monseñor Rivera y Damas, que fue el que sustituyó a nuestro arzobispo mártir, ¿verdad? Monseñor Romero, hoy el Beato Romero, ¿verdad? Que a su asesinato él fue el que lo sustituyó. Monseñor Rivera y Damas jugó un papel muy a la altura y muy importante también. Incluso fue un elemento que frenó a la iglesia. Ustedes saben que tradicionalmente las iglesias han estado con el Estado, con el poder, ¿verdad? Ahí Monseñor Rivera y Damas jugó un papel de frenar esa actitud y permitir que hubiera un papel de mediador y de facilitador de la iglesia. Vale, digamos, yo he hablado así del campo nuestro, del campo enemigo. Vamos a hablar del campo enemigo. ¿Cómo ellos vieron la negociación? Ellos la vieron como un factor de debilidad nuestra, ¿verdad? Ahí estuvo Napoleón Duarte, que se acuerdan de él, no sé si alguno lo conoció. Napoleón Duarte, un demócrata cristiano que fue exiliado de El Salvador en 1972 en una intenta de golpe que él participó. Lo agarró el ejército, y disculpen la palabra, no sé si es buena o mala palabra, ¿verdad? Allá es regular esta palabra, lo cachimbió, ¿verdad? Le sacó un ojo y lo mandaron al exilio. Después del golpe del 79, de la juventud militar, él regresa, ¿verdad? Forma parte de un gobierno transitorio que se armó en ese momento, que incluso el Partido Comunista mandó cuadros ahí, porque hubo como una ventanita de un par de meses ahí. Entonces, para probar de que eso no servía, se metieron cuadros políticos y después se sacaron para hacerlo quebrar, porque no era un gobierno que iba a dar pie a ninguna transformación política real en El Salvador. Entonces, ahí estuvo la Democracia Cristiana, parte de esta alianza, que cuando nosotros nos salimos del gobierno, Napoleón Duarte convenció a su partido de que esa era la oportunidad de oro para ellos meterse en el juego político y ser una fuerza decisiva, ¿verdad? En ese momento. Después llegó a ser presidente, hizo alianza con los militares, ¿verdad? Entonces, Napoleón Duarte,
empezó a querer jugar con la negociación como un elemento político a favor de él en contra nuestra. Y en 1984 lanzó en la en una presencia suya, en una participación suya como presidente de El Salvador en la Asamblea General de la ONU, lanzó la propuesta de iniciar negociaciones directamente con el FMLN en un mes. Ah, no, en 15 días. Ahí puso la fecha. Y nos vemos, dijo, en La Palma. Lo hizo con el afán de que nosotros no íbamos a aceptar, porque eran 15 días. Había que preparar la logística y movilización de los que estaban afuera, ¿verdad? Había que preparar la movilización de los que estaban adentro en los distintos frentes, porque esto es otro elemento. Miren, las distintas comandancias de los 5 organizaciones, una característica que tuvieron en común es que siempre mantuvieron parte de su dirección dentro de los frentes de guerra. Era como una obligación estar en los frentes de guerra. Entonces, en los momentos en que Napoleón Duarte hizo la propuesta, muchos de los comandantes, miembros de la comandancia general, estaban en los frentes de guerra. Entonces había que moverlos de ahí hacia La Palma, que aunque el país es chiquito, pero a pie es otra cosa, ¿verdad? En carro uno se lo recorre en 3, 4, 4 horas, 5, ya digo, va lento, ya que se recorre el país a todo lo largo, de frontera a frontera, de la costa a la frontera con Honduras, 2 horas, ¿verdad? O sea, que es chiquito el paisito, ¿verdad? Pero a pie es otra cosa. Pues a pie hay que meter, no es lo mismo 80 kilómetros en carro que 80 kilómetros a pie. Son bastante difíciles, bastante diferentes. Entonces, ellos lo que apostaron es a presentarse frente al concierto de las naciones, porque ya había ocurrido la declaración franco-mexicana. Entonces ellos habían apostado, miren, nosotros estamos de acuerdo, le damos la mano, pero ellos no quieren. Pero lo que no contaban es la reacción rápida de la comandancia, que se reunieron en la noche de ese mismo día, acordaron que sí, y se empezó a mover todo el mundo, ¿verdad? Se habló con la Cruz Roja, se preparó todo, total que llegamos. Y ahí fue el colapso de esa propuesta. Después se hicieron 2 intentos más, ¿verdad? Con el gobierno, siempre. Pero era una cuestión de llegar a ver si les decían, vaya, vamos a negociar, pero antes es una condición indispensable. Dejen las armas y después negociamos. Ahí sí las armas eran lo que nos tenía ahí, ¿verdad? Para negociar, otra condición básica de la negociación es la fuerza. Nadie negocia con un débil. Nadie lo trata de igual a igual, hasta en un pleito callejero, ¿verdad? ¿Quién respeta a alguien que uno está cachimbeando? Que te, no, mira, negociemos, ¿y para qué quieres negociar si ya te tengo en el suelo? ¿Verdad? Lo más que puedo negociar es ya no dejarte de cachimbear. Ya, que ya te tengo bien jodido, no matarte, es lo único que puedo negociar, ¿verdad? Pero ya te tengo arrinconado, ¿de acuerdo? Entonces, para poder negociar, lo que se necesita es fuerza. Que se respete, ¿de acuerdo? Que se entienda que no van a tratar con cualquiera, sino con una fuerza de igual a igual, ¿verdad? Ese fue el otro ingrediente de esa parte. Bueno, ya me está haciendo largo el asunto. ¿Cómo se llama? Se hicieron 2 eventos más, así de reuniones, pero todas eran lo mismo. La comisión que llegaba por parte del gobierno llegaba a oír lo que el FMLN, FDR tenían que decir, porque nosotros sí íbamos preparados a cada reunión, haciendo propuestas, incluso como habían elecciones, porque ellos siguieron haciendo elecciones en medio decía y salían elecciones en medio de las balas, como quien dice, somos machos, nadie nos baja, ¿no? Entonces sacaban las elecciones, que eran una farsa, por supuesto, ¿verdad? Entonces, en una de esas se les hizo incluso, miren, si nos sentamos a negociar, en lo que les mencionaba, si nos sentamos a negociar en serio, nosotros como FMLN nos comprometemos a respetar los resultados de esa elección y es más, a participar en ella. Nos estábamos, como decimos, nos poniendo de pechito. Si ellos hubieran aceptado eso,
no estuviéramos hablando ahorita aquí, pues a ver qué hubiera pasado, porque hubiera sido prácticamente el desarme del FMLN. Al decirnos, vaya, sí, véngase, participen esto, y ahí nos hubieran arrinconado, pero fue una jugada para desarmar la propuesta del gobierno, además que confiábamos mucho en los testarudos que somos, ¿verdad? En que se creían, como decimos nosotros, la mamá de Tarzán, en calzoneta. Entonces, nosotros le hicimos esa oferta, no la valoraron y dijeron no. Ya nos quitaban el peso de encima, pero nosotros quedamos frente a la opinión pública como los que facilitamos. Pero ellos, los necios, que dijeron que no, ¿verdad? Entonces, en todas estas propuestas ellos siempre decían no, no, ¿verdad? Es más, ahí hay un par de hechos así como muy, muy relevantes, porque también la mesa era un enfrentamiento duro, ¿verdad? Ellos en primer lugar empezaban las hordas comunistas, era el discurso de ellos, las hordas comunistas que vienen, ¿cómo se llama?, reforzado por los cubanos, por los rusos, por los sandinistas, y metían a todo el mundo ahí, ¿verdad? Que es una, sí, era una agresión extranjera al pueblo salvadoreño y un montón de cosas más, los asesinos, que no sé qué. En una de esas, Chafik Jorge Handal, ¿verdad?, que estaba ahí, que era el dirigente de esas negociaciones, viene y le dice, bueno, hombre, pues, y perdón la palabra, bueno, hijos de la gran puta, le digo, aquí están con los comunistas que ustedes dicen, y estamos de tú a tú, así que ¿cuál es el joder? Ahí murió. O sea, hasta en la mesa hay que darse a respetar, ¿de acuerdo? No es que uno llega, sí, y de buena gente, y así, civilizadamente, ¿verdad? Y sí, como no, sí, jeje, y abrazo, y buena cara, y todo lo demás. No, sí, en la mesa se debate, y hay que darse a respetar también, ¿verdad? No es que por ganas de ofender, sino que para ponerlos quietos. O sea, todas son principios que se van desarrollando en la negociación. Son elementos que cuentan. No es matonería de nadie, sino es hacerse respetar y hacer sentir que, bueno, yo hablo así de galilludo porque aquí tengo fuerza que me respalda, ¿verdad? Incluso la ofensiva, y ahí cortando un poco el tiempo, la ofensiva de 1989, que fue la que abrió la negociación en serio en El Salvador, porque es la que demostró que el FMLN tenía la fuerza suficiente para darle vuelta a lo que en ese momento se llamaba equilibrio, ¿verdad? Equilibrio que nosotros hemos caracterizado. Bueno, el FMLN nacimos como cuatro gatos mal armados, con más voluntad que armas y que técnica, ¿de acuerdo? Contra un ejército de gobierno aquí, ¿verdad? Entrenado por Estados Unidos y todo lo que se quiera, ¿verdad? Armado con dinero de los gringos, llegaron a darle hasta un millón diario, ¿verdad? Para la guerra, ¿de acuerdo? Y nosotros, cuatro gatos mal armados, viviendo de la solidaridad. Así, claro, uno iba para arriba en su desarrollo y otro empezó a caer. Llegó un momento en esa bajada y subida en que uno está a la par, ¿de acuerdo? Que fue 1989. Pero uno no sabe qué va a seguir de ahí, si el otro va a seguir cayendo y el otro va a seguir subiendo, ¿de acuerdo? Entonces, eso fue lo que a los gringos, a Estados Unidos, en ese momento, en la ofensiva de 1989, que pasamos un mes y medio en la capital, se le demostró que había la fuerza suficiente y la calidad de fuerza necesaria para romper el equilibrio y tomar el poder. Entonces ahí los gringos, los Estados Unidos, inmediatamente giró instrucciones de que había que pasar a la negociación en serio. Ya no al diálogo, sino a la negociación. Ahora, eso no fue fortuito. También fue parte de la estrategia del FMLN. ¿Con quién se inició ya la negociación en serio? El proceso ya de negociación en serio. Lo que antes les contaba con Duarte fueron procesos de diálogo. Y así le llamaron, los diálogos de la paz. Que nos sentamos a hablar ahí un par de round, un par de intercambios, ¿verdad? Pero no se llega a nada concreto, ¿de acuerdo? Solo es como para medio mostrar de que se está haciendo algo por parte de ellos y nosotros construyendo nuestra base política con los países de
amigos para seguir avanzando. Entonces en el 89, cuando se dio esta ofensiva, se estableció la negociación. El FMLN lo hizo de una manera, ¿cómo se llama?, premeditada. La ofensiva no fue tampoco un acto de fuerza porque sí, tuvo un elemento. Ya habían ganado las elecciones ARENA, que es la representación de la oligarquía más reaccionaria en El Salvador. Como decimos nosotros, ¿dónde está la plata? Los que tienen la... Los que de veras mandan, ¿dónde está la plata? ¿De acuerdo? Están en el partido ARENA todavía. ¿De acuerdo? Entonces fue contra nuestro peor enemigo con quien se estableció que con ellos vamos a negociar. Yo le dije, bueno, ¿y por qué? Ah, porque habían varios elementos de coyuntura que a ellos les interesaba también poder rescatar. ¿De acuerdo? Ya dentro de ellos también había la percepción de que ya mucho tiempo la guerra. Y que el FMLN, porque además nos llegamos a meter a las colonias de ellos en la ofensiva. Le llevamos la guerra a sus colonias. Siempre la guerra había estado, ellos en su fiesta, en todo, y la guerra ya, en los barrios pobres, en el campo, los muertos los ponen los pobres, el ejército está lleno de soldados pobres, que también ponen los muertos, los generales en sus fiestas, los ricos en sus fiestas, todo el mundo en su fiesta. ¿De acuerdo? Hasta que le llegamos a tocar la puerta y le dijimos, aquí venimos. Y nos metimos a sus casas. Hicimos una de las acciones más grandes, fue en la colonia Escalón. Yo no sé qué colonia puede decir aquí, que es donde está, se puede decir que vive lo más... ¿Ah? Barrio. ¿No? Sildamanoy. Barrio. Es como irse a meter ahí. ¿De acuerdo? Nos fuimos a meter a sus casas. Comimos en sus cocinas. ¿De acuerdo? Ahí nos cocinaron, los empleados de ellos felices con nosotros nos cocinaron. Ahí, ¿verdad? Nos pasamos un día entero en sus casas. ¿De acuerdo? Entonces eso les cambió inmediatamente el chip, ¿verdad? Aquí, no, entonces la guerra sí es cierto. Entonces ahí cayeron en la cuenta de que había que empezar a negociar. Fuerza. Es el principio de la fuerza para la negociación. Si no hay fuerza, si no se demuestra que se pueden hacer las cosas, los acuerdos que se logran son muy débiles. Otro elemento, el desarrollo de la fuerza política. Los que no andan en el monte armados, sino la fuerza, los sindicatos, las organizaciones sociales, las gremiales y todo eso, los que andan en la calle, pues en otras palabras, los que montan las manifestaciones, todo eso, ¿verdad? Ese fue otro elemento que también se llevaba a la par, ¿de acuerdo? Que estaba íntimamente coordinado con la política del FMLN para la negociación y la fuerza. Ahí había una correspondencia entre las dos, ¿cómo se llama?, actividades. Llegó un momento tal que si reprimían una manifestación y había muertos, a la semana había una actividad nuestra fuerte que le causaba el doble de muertos en los soldados. Entonces la gente agarró confianza, vale la pena ir a arriesgar el pellejo porque hay uno que ya me defiende, ¿verdad? O sea, había correspondencia, ¿de acuerdo? Y eso le obligó al gobierno a negociar. Si no, eso se le iba de las manos. Bueno, las negociaciones, ya saben, lo que nosotros obtuvimos, nosotros planteamos, miren, aquí no se trata de dejarnos tirar tiros, no se trata de eso, se trata de transformar el Estado. En nuestros acuerdos de paz hay 24 modificaciones a la Constitución que se hicieron producto de los acuerdos de paz sin establecer ninguna asamblea constitucional. O sea, ahí no hubo proceso de establecer una asamblea para reformar la Constitución ni nada, sino que producto de los acuerdos de paz se hicieron 24 reformas a la Constitución. Se le quitaron atribuciones a la Fuerza Armada, que tenía 12 atribuciones, dentro de ellas garantizar el orden democrático interno. O sea, eran el poder supremo ahí, pues, ¿verdad? Si ellos decían, aquí no hay democracia, se daban golpe entre ellos, se subía el otro y vámonos, ¿verdad? Así era la historia y estaba en la Constitución. De 12 que tenían, se les dejaron 2. Defensa de territorio
y apoyo en situaciones de desgracia nacional. Dos se les dejaron, ¿verdad? Y se transformó la currícula de formación militar, de la escuela militar. Fue parte de los acuerdos también, ¿verdad? Para irles cambiando la... ¿Ah? No es Plan América. No, se les cambió para irles cambiando la mentalidad, ¿de acuerdo? Se habló también se pactó la disolución de las tropas especiales del gobierno, ¿verdad? De los batallones élites, porque ¿qué objeto tiene establecer una paz, entregar armas, si ahí va a estar los batallones élites que te reprimieron? Por ejemplo, el batallón Atlacat, que es el responsable de la masacre en el Mozote, una de las más grandes masacres en toda la historia de Latinoamérica, ¿verdad? Más de 1,000 muertos entre mujeres, niños y ancianos, de la manera más vil que hay. Los metieron en hornos, les prendieron fuego, tiraron los niños para arriba, los cachaban con bayoneta. No, fue una masacre espantosa. Todavía la semana pasada estaban entregando los restos de como 9 personas que habían logrado identificar. Unas cajitas así de chiquitas con los huesitos de la pobre gente. Fue un acto muy emotivo, ¿verdad? Ahí. Bueno, entonces se pactó la disolución de ellos, la reducción del ejército, ¿verdad? La desaparición de los cuerpos paramilitares. Teníamos un cuerpo paramilitar ahí, se llamaba... las patrullas cantonales, orden también le decían, ¿verdad? También se pactó la desmovilización de ellos. Se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que no existía en El Salvador. Se creó la Policía Nacional Civil, porque se quitó la Policía Nacional que existía porque era un apéndice del ejército, ¿verdad? No, sí, que casi todos son calcados. Casi todos los estados, como sí, han sido creados, ¿no? ¿Ah? Sí, no, es que no han sido creados para beneficio de los pueblos, sino para beneficio de una élite económica, financiera, política. Entonces la hacen según su imagen y necesidad. ¿De acuerdo? Entonces todas son, si ustedes los ven así, le quítenle los nombres de los países, todos tienen los mismos elementos. Toditos. Unos más, otros más. El timbre de la voz cambia, ¿verdad? El tipo de comida cambia, pero todos son iguales. Todos tienen los mismos elementos. Entonces, ¿cómo se llama? Se quitó la policía, se quitó la Guardia Nacional, se quitó la policía de Hacienda y se creó la Policía Nacional Civil y se dejó el ejército. Pero ya ha reducido. De 60,000 se redujo a 25,000. ¿Verdad? O sea, hicimos todas esas producto de los acuerdos de paz. Se abrió una, como le definimos, una pequeña ventanita de oportunidades para que el pueblo pudiera continuar su lucha transformando la fuerza político-militar en fuerza político-electoral. Y definimos entonces que la lucha electoral era un medio, no un fin. Porque no nos volvemos electoreros, ¿no? ¿Ya? Entonces se definió eso. Y entramos a luchar en el área política, que no es fácil tampoco. En el 92 entramos y hasta el 2009 llegamos al Ejecutivo. Pasaron 17 años, si no me equivoco. 17 años para poder llegar al Ejecutivo, a la presidencia. No es fácil tampoco. Hay que aprender las reglas del juego, dominarla y después... Hoy, por suerte, le están cambiando, por cierto, las reglas del juego. Como ya les dimos riata con su propio juego y su propia regla, ahora ya la empezaron a cambiar. Entonces, resumiendo... Esa es la experiencia nuestra. La experiencia nuestra es que hay un principio de fuerza organizada, unida, ¿verdad? No digo cómo se llama, no ocupo la palabra unidad, sino unida. Unida significa no que todos pensamos igual y que tenemos una sola comandancia, digamos por decirlo, sino que estamos unidos alrededor de un solo objetivo. ¿De acuerdo? Cada quien con sus características, cada quien con su con sus olores y sabores que quiera, ¿de acuerdo? Pero todos pensando en un único objetivo, para allá. Lo mismo que hicimos nosotros, los tiros no son para acá, son para allá, ¿verdad? ¿De acuerdo? Porque si no, no les damos riata.
si no nos estamos dando a tol con el dedo, ¿verdad? Así decía Chafik, ¿verdad? Estos nos quieren dar a tol con el dedo, como los niños cuando están chiquitos, ¿verdad? Que están aprendiendo a comer, que uno le hace, vaya papa, y le da de comer así, ¿verdad? A ver, para cuando está empezando a comer comida más sólida, ¿verdad? Entonces le hace y le da, igualito nos quieren agarrar. Entonces, para que no nos den a tol con el dedo, tiene que haber unidad, ¿verdad? Unidos hacia un solo objetivo. No quiere decir comandancia única, pues, para ponerle un nombre, sino dirección única, ¿verdad? Nada de tirarnos entre nosotros, todos para allá. Entre nosotros hay debate, no hay ataque, ¿de acuerdo? No hay descalificación. Entre nosotros hay debate. No es fácil. No crean que allí no hay problemas en el FMLN, quiere decir, en la relación FMLN, movimiento social. Claro que hay problemas, ¿verdad? Pero seguimos manteniendo el principio, en la inmensa mayoría, porque hay unos que ya han sido captados por el sistema, ¿verdad? Que todos tiramos para allá. Unos muy poquitos andan queriendo tirar ahí para nosotros, pero la gente no les hace caso ya. Bueno, eso, espero que les haya generado algún interés por preguntar y por intercambiar. Voy a hacer antes de la ronda de preguntas, voy a pedirle a Chafik que amplíe un poco la etapa de la implementación de acuerdos, que es una de las preocupaciones que tenemos acá, no solo de la llegada a la firma, que es muy importante, sino cómo fue ese proceso en que ya comenzaron a implementar los acuerdos. No sé si hay otra pregunta. No, después ponemos las preguntas. Va, mire, comparando una cosa con la otra, no es que la negociación haya sido fácil. Los acuerdos de paz fueron, ya les digo, desde el 82 que lo lanzamos, 10 años de diálogos, pasar después a la negociación. Del 89 al 92 fueron 3 años intensos, ¿verdad? Muy complicados, muy difíciles, de mucho riesgo. Pero la implementación de los acuerdos es peor. ¿Por qué? Porque la guerra pasa desde la punta del dedo, aquí. Y aquí es donde se arman las guerras y aquí es donde se desarman. ¿De acuerdo? La guerra pasa aquí. Porque la guerra no cambia. Solo cambiamos que en vez de balazos, vamos a acción política. ¿De acuerdo? Y para implementar los acuerdos, porque miren, en El Salvador la experiencia nuestra es que la derecha nunca dejó de vernos como que la negociación era una oportunidad para debilitarnos y después sumarnos al sistema. Cooptarlos y ponernos en la pared de la democracia, decir, bueno, ahí está el cuadro del FMLN, mire qué bonitos están, ahí están, los respetamos, nos los botamos, nos los matamos, ahí están, miren, un partidito chiquito sobreviviendo, ahí miren qué chulo se ven, ¿verdad? Un volado así, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, la parte de la implementación de los acuerdos es la más difícil, porque se requiere la unidad otra vez, claridad de lo que se quiere lograr, ¿verdad? Y sobre todo recursos, porque miren, hay recursos para la guerra. Nosotros, por ejemplo, del pueblo americano, gringo, pues, sacábamos pisto de agalán en cuanto a la solidaridad para la guerra. Una vez firmamos los acuerdos de paz, la solidaridad se vino a pique, ¿verdad? Porque no es lo mismo dar para... Nosotros sacamos una campaña de $1 por un fusil y sacamos pisto hasta ahí, ya no, ¿verdad? Pero cuando sacamos $1 para los acuerdos, ya no es lo mismo. Es la parte de la mentalidad del ser humano, ¿de acuerdo? Entonces se requiere que entonces aquí más claridad sobre eso. ¿Cuáles fueron los acuerdos nuestros? Por ejemplo, sobre la tierra. La tierra que nosotros habíamos ocupado como campamentos. Y la gente nuestra que iba a tener acceso a la producción. Entonces, darles tierra para que el medio de producción. ¿Y cuál es el medio de la producción en la agricultura? La tierra. ¿De acuerdo? Pero aparejado a la tierra vienen los medios. Porque no solamente usted le puede dar, si quiere, 1,000 manzanas de tierra a un campesino.
Ay, ¿con qué la siembra? ¿Con qué compra la semilla? ¿De acuerdo? Entonces viene el problema de los recursos. El otro acuerdo fue la la creación de los que no éramos campesinos, pero que nos íbamos a incorporar a la sociedad. ¿De acuerdo? Pasamos que 12 años fuera de la sociedad. Entonces había que establecer un proceso de incorporación, de oportunidad para trabajo. ¿De acuerdo? A nosotros nos, y soy autocrítico aquí, a nosotros nos engancharon con que 25 mil colones de aquel momento era plata. Pues uno, lo más, cuando andaba pisto, lo más que andaba era un colón en el monte, pues en la guerra. ¿Verdad? Aquello. Es más, la comandancia local para de cada frente, el fin de año, como regalo de fin de año, nos daban 10 pesos. Que en los tiempos aquellos era como casi $2. ¿De acuerdo? 10 pesos nos daban y yo no salía porque no nos aceptaban que nosotros llegáramos a una tienda, deme pan, deme esto, y no pagáramos. Nosotros todo lo pagábamos. ¿De acuerdo? Era una parte de la educación de la guerrillera, de la guerrilla, de pagar lo que consume. ¿De acuerdo? Entonces nosotros todo lo pagábamos. Entonces andábamos 10 pesos, que a veces, si éramos inteligentes, nos duraban hasta tres meses, ¿no? Porque de a poquito lo gastábamos. Entonces nosotros, cuando nos dieron 25 mil pesos, pensábamos que era una gran fortuna, que ese volado no nos sirvió para mucho, pues. ¿De acuerdo? Vale. Ese fue parte de la implementación de los acuerdos. Luego a nivel de Estado, la creación de la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos. Ese costó. Todavía en El Salvador, la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, no hemos logrado que sus resoluciones sean vinculantes, sino que son recomendaciones, castigo moral. ¿De acuerdo? Así quedó. En los acuerdos de paz se dijo, créase una comisión, créase la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que sus resoluciones serán vinculantes. Pero cuando llegó a la Asamblea, como no estábamos nosotros, sino que estaba solo a la derecha, sí, se crea eso, pero va a ser, ¿cómo se llama?, no vinculante, sino nada más de referencia. O sea, no tiene dientes, pues. Ese todavía no hemos podido cambiarla porque no tenemos todo la, ¿cómo se llama?, el balance de fuerza para poderlo hacer. El único partido de izquierda que está en la Asamblea somos nosotros. Todos los demás son de derecha. Y los de derecha son aliados nuestros, la mayoría de partidos, pero cuando son temas así eminentemente ideológicos y que tienen que ver con la raíz de su formación de fuerza de derecha, todos se unen contra nosotros, ¿verdad? Entonces no hemos logrado todavía solventar ese problema, porque eso sí no es de ejecutivo, sino que es de la Asamblea Legislativa. Entonces no hemos logrado todavía darle vuelta a eso. Ese fue otro de los problemas. Otro de los problemas fue la formación de la Policía Nacional Civil, que llegó un momento en que ellos la captaron y la estaban volviendo otra vez una policía represiva, porque nació bajo los gobiernos de ellos. La Policía Nacional Civil se conformó de tres sectores. Una del ejército, ¿verdad? O sea, del gobierno, que los que daban de baja podían optar a la Policía Nacional Civil, que llenaran un currículo profesional, o sea, formó todo un perfil para poder ser policía. No era simplemente el que no tenía trabajo se metía ahí, ¿verdad?, como antes, sino que tenía un perfil. Una cuota del FMLN, ahí metimos nosotros guerrilleros también, ahí guerrilleras y guerrilleros metimos ahí, ¿verdad? Y otra, la población, la parte civil, que ahí los dos metimos, haciéndolos pasar por civil, los dos metimos gente. ¿De acuerdo? Sí, es que ahí hay que ser pícaro en todo esto. ¿De acuerdo? Los dos metimos gente ahí, ¿verdad? Entonces, esa policía que estaba en el sistema de ellos, bajo la dirección de ellos, la estaban pervirtiendo también en un arma de represión contra el pueblo salvadoreño. O sea, no ha sido fácil la implementación de los acuerdos. Ya el próximo año vamos a cumplir 25 años de esos acuerdos de paz. Y todavía estamos luchando por la implementación de varios de ellos.
Y todo depende de la fuerza que uno tiene, de la conciencia que hay, porque deben cumplirse los acuerdos de paz para darle estabilidad al gobierno que surja, al Estado salvadoreño. No sé si responde la pregunta. ¿Y si en esa época acabaste de decir cuáles fueron todos los acuerdos? Ah, es que los acuerdos no me los puedo todos, son un libro así. ¿Te acuerdas? Los principales. Sí. Va, los temas fueron, miren, fue político, la transformación del Estado, 24 modificaciones a la Constitución, que abrieron una puertecita pequeña de oportunidades para transformar el Estado. Dentro de esas se creó la oportunidad para que el FMLN dejara de ser una fuerza político-militar y se convirtiera en un partido político, ¿verdad? Fue otro de los acuerdos. Fueron militares, por lo que ya les dije, la transformación de la fuerza militar, reducción del ejército, creación de la Policía Nacional Civil, creación de la Procuraduría. Ah, esto se me olvidaba. La organización de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Judicial, porque el Poder Judicial en El Salvador, antes de los acuerdos de paz, digamos así que era unicameral, los 14 magistrados y magistradas se reunían y resolvían de todo. Entonces, producto de los acuerdos de paz, se creó las salas, la sala de lo constitucional, la sala de lo de lo administrativo, la sala de lo civil. Se crearon distintas instancias para administrar el sistema de justicia en El Salvador. Fue producto de los acuerdos de paz también. Lo único, en lo social, se creó, fíjate cómo se le llamó eso, el programa de transferencia de tierras, el PTT, sí, programa de transferencia de tierras y de oportunidades laborales, se pactó ahí también. Lo único que no tocamos, porque ya la fuerza no nos dio para eso en aquel momento, fue la parte del modelo económico. Eso sí, no nos dio la fuerza para eso, ¿verdad? Ahí sí, los que eran amigos nuestros, los aliados, los partidos políticos. Una cosa, miren, en el desarrollo de la negociación, nosotros tuvimos aliados internos de los partidos de derecha, porque Arena los tenía aplastados. Entonces ellos vieron la oportunidad ahí de unirse para imponérsele a Arena, pues, y obtener alguna ganancia. También reformamos el sistema de partidos, pues, abriéndole la oportunidad para que los otros partidos pudieran desarrollarse y Arena no los aplastara, ¿verdad? También ahí unimos. Pero cuando ya hablamos de la cuestión del modelo económico, ya ahí todos los partidos se volvieron a unir en contra de nosotros. ¿De acuerdo? Eso, sus líneas más gruesas están en los acuerdos de paz sobre cómo transformar el modelo económico. Pero como pasa por la asamblea, eso ahí está todavía, no lo hemos, por 25 años todavía no hemos logrado transformar adecuadamente eso, aún estando nosotros en la presidencia, ¿verdad? Eso es bastante, una parte bastante difícil. Esos fueron como los cuatro pilares de los acuerdos de paz, ¿verdad? Lo político, lo militar, lo económico y lo social, ¿verdad? Esos fueron como los cuatro pilares fundamentales. Ahí hay, hay todo un, ya les dije, un libro que tiene los acuerdos de paz, porque entraron ya varias puntualizaciones. Hicimos algo parecido a lo que está haciendo la FARC, ¿verdad? Con el gobierno. Se acordó un principio en la negociación: nada está negociado hasta que no se negocie el todo. Entonces fuimos avanzando por acuerdos y lo íbamos metiendo en el refrigerador, en la nevera le habíamos puesto, ¿verdad? Y ahí se dejaban. Ya están acordados, ya no se vuelven a estar revisando, ¿verdad? Ya está acordado y se firmaba y se guardaba. Y así hasta que se aprobó el último tema. Aprobado el último tema, entonces se sacó todo y se hizo una sola redacción y se revisó y se dijo, va. Y ese fue el que se firmó en Chapultepec en 1992. Pero eso fue un principio. Nada está acordado hasta que no se acuerda todo.
¿verdad? Agradezco que el micrófono para que quede grabadas las preguntas. Entonces, mi compañero egresado, cierto, maestro de la UCA, Rita. Compañera Rita, declamó por la paz. Vamos a ir en orden, tercera, ¿alguien más? Cuarta, quinta. Y sexta. Buenas tardes a todos. Tengo dos preguntas. La primera intenta reunir ese componente internacional con el cual comenzó la charla para hoy, el componente de víctima, que es finalmente el eje de cualquier proceso de paz, y la expectativa de ellos referente a la justicia. ¿A qué voy? Bien se decía que uno de los puntos más críticos es cómo la justicia le puede responder ahora a esas víctimas para que la verdad finalmente salga a flote y haya indemnización y demás. Pero vemos que durante 17 años de gobiernos de la derecha, con una leve mejoría en estos 7 de la izquierda, hay muchos elementos de reivindicación de justicia que quedan ahí, sueltos. Tanto que aparece en ese contexto internacional la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hasta el año 2014 había presentado 8 sentencias condenatorias contra el Estado de El Salvador. Correcto. Siendo de las más famosas esta de la masacre del Mozote. El Mozote fue en el 81. Sí, en el 81. Llevamos 36 años y aún hay temas que no se han resuelto. La sentencia de la Corte Interamericana fue del año 2012. Entonces, la pregunta es, ¿cómo en la implementación el punto clave de resarcimiento a la víctima vía modelo de justicia logra efectivamente responderle a ellos? Para visualizar que no pasan acá y en Guatemala y en tantos procesos de paz 10, 15, 20, 30 años, y la esperanza es que los nietos, porque esa primera generación de víctima ya desapareció, la esperanza es que de pronto los nietos identifiquen ese resarcimiento. Eso también nos enfrenta a nosotros. Se va a firmar la paz y cómo la justicia le responderá precisamente a ese componente, que insisto, ha mejorado desde que sube Carlos Funes, porque él reconoce públicamente la responsabilidad del Estado y pide perdón y empieza el programa de reparación, que aquí entre nos estamos haciendo la investigación con la UCA, los estudiantes de Derecho de la UCA, y llevo 15 días llamando al Ministerio de Justicia de Guatemala, no tienen datos. Me pasan a Presidencia, no tienen datos. He llamado a Vicepresidencia, no tienen datos, y por ninguna parte estoy logrando encontrar cifras que me evidencien. ¿Guatemala o El Salvador? Perdón, estamos con Guatemala y El Salvador. Okay. No logro encontrar a alguien que me facilite cifras para evidenciar cómo se dio resarcimiento a víctimas. Es muy complicado acceder a ese elemento. Y lo segundo, la Comisión de la Verdad, que lideró nuestro expresidente Belisario Betancourt, la Comisión de la Verdad, y en ese recorrido que en la UCA estamos haciendo en diferentes estados que vemos, las comisiones son ejercicios académicos serios, profundos, pero finalmente no son valorados ni tenidos en cuenta como elemento de prueba en los procesos judiciales. Los jueces a veces toman los elementos de las comisiones de la verdad, a veces no los toman. Entonces piensen en la víctima no habla y de pronto hace todo un ejercicio y le entrega la confianza a la Comisión de la Verdad. Se hace un documento, la víctima va al proceso judicial y el juez le dice, esto que se consolida en el documento final de la Comisión de la Verdad, no lo tomamos como medio de prueba, comience desde cero y cuéntenos su historia. Es decir, no le creen a esa víctima, es revictimizarla. Cuando ustedes diseñaron ese modelo de Comisión de la Verdad, que curiosamente fue el primero conformado exclusivamente por extranjeros, y eso generaba imparcialidad, es muy importante saberlo, ¿no pensaron de pronto en darle peso como medio de prueba a lo que averiguara, consultara y develara realmente esa Comisión de la Verdad? Porque ve como en esa y en todas se queda un documento tan bien escrito, pero que queda ahí para anaqueles y para bibliotecas y para comentar con nuestros estudiantes.
pero carece efectivamente de medio de prueba. Son básicamente las dos preguntas y muy amable por su. Pero más con 17 más. Rita de Clamor por la Paz. Buenas tardes. Yo creo que lo valioso del conversatorio de hoy tiene que ver con escuchar una otra parte. Se ha mitificado históricamente y políticamente poder escuchar a una persona que ha vivido un proceso de paz desde la otra orilla, desde una opción política distinta a los partidos tradicionales que forman las castas de nuestros países latinoamericanos. Nosotros estamos desde el movimiento de la sociedad civil haciendo teniendo muchas acciones en este momento para respaldar la negociación de La Habana, pero también para impulsar el arranque con el ELN. Muchas preocupaciones, muchas preguntas, sobre todo en el tema que tiene que ver con la unidad. No logramos, y podemos ser absolutamente honestos y honestas, no logramos unificar bajo ningún criterio. Entonces el protagonismo, y ahí tengo la primera pregunta, ¿cómo fue ese ejercicio de las agencias de cooperación internacionales en el proceso de negociaciones y en el proceso de diálogos? Porque la experiencia nuestra hoy es la cooptación de las, a través de las ONGs, para saber qué proyecto se hace, cuáles son los resultados, por qué se hace esto y no lo otro, y desvirtúan realmente los trabajos que se tienen que hacer de formación política en las nuevas generaciones especialmente. Lo segundo tiene que ver con cómo fue ese sistema de justicia implementado en el proceso que ustedes realizaron. ¿Es similar al que tenemos nosotros en este momento propuesto en La Habana? ¿Fue distinto? Bueno, ya el profe nos adelantó que esa fue una propuesta que llevamos como clamor a La Habana. Que el tribunal estuviese constituido por el 80% de extranjeros, 20% de nacionales. Sorpresivamente, hasta los mismos señores del secretariado dijeron que no. Entonces nos causó impacto, porque lo que queríamos era blindar de tal manera que un extranjero no va a tener los intereses sobrepuestos allí para tomar una decisión a la hora de hacer justicia. Y lo otro tiene que ver con, no sé si pudieras contarnos un poco cómo ha sido el florecimiento de comunidades muy especiales en El Salvador, como el caso de Santa Marta, por ejemplo. Las repoblaciones. Sí, una población muy particular que se reivindica y que renace después de toda una lucha de sus tierras y después de entender las nuevas generaciones cuál había sido realmente de fondo la pertinencia de tantos años de lucha. Preguntas de Rita son dos horas más de reflexión. No. Ahí está. Yo ya estuve tomar un café. Gracias. Mira, primero de todo, para agradecerte pues el esfuerzo de haber venido a compartir todos estos conocimientos tuyos, esta experiencia tuya tan importante y tan interesante. Y además, pues bueno, yo creo que el comandante Shafi, ya, tu papá, debe estar muy orgulloso de ti. Gracias. Lo que has venido haciendo durante todo este tiempo, ese compromiso tuyo íntegro, total, es un ejemplo realmente. Yo conozco bastante, estoy muy, muy pendiente de las cosas. Gracias. He sido un pequeño espía de tus actividades. Bueno, mira, a ver, unas cositas. A ver, uno, hay dos puntos neurálgicos cuando se llega al poder, al gobierno. Es relativamente fácil hasta cierto punto, con todo lo complicado que es, poder llegar al poder, ¿sí? Pero difícil mantenerse. Difícil mantenerse, pero difícil llegar al Congreso, a las asambleas. Y tenemos los ejemplos. Ahí tenemos lo de Brasil ahora, tenemos lo de Venezuela, Argentina mismo. En fin, bueno, los congresos siempre la derecha los domina. No sé, ¿cómo lograr, digamos, poder tener esa otra fuerza importantísima, porque mientras tanto todo lo bloquean realmente, a pesar de que se tenga la presidencia? Y el otro punto débil es, digamos, el ejército, ¿sí? El ejército, las fuerzas armadas, el policía, el ejército.
cómo están tanto el ejército y la policía, hay cierta politización, cierto compromiso con el pueblo, cómo se aleja esa costumbre de que los ejércitos, las fuerzas armadas siempre están al lado de las élites, de los poderosos. Entonces, los aspectos son muy importantes. Y por último, una pregunta, ¿cómo los criminales de arena, como los criminales Davison, por ejemplo, pudo seguir llegando a tener tanta popularidad, tanto para que siguieran eso, e inclusive el hijo ahora también que sigue en arena, y la gente, bueno, la mayoría de la gente en nuestros países es pobre, sí. Debería que los gobiernos populares tener las mayorías. Ya tenemos Argentina, por ejemplo, la mayoría, bueno, y gana después de todo lo bueno de los Kirchner, por ejemplo, y llega y gana este señor. Así está bien. Entonces, eso, digamos, sería por ahora. Tengo otras cosas, pero si no me. Buenas tardes. Buenas. Bienvenido a la universidad. Gracias. Yo tengo una pregunta y está relacionada con cómo fue la participación de la sociedad en el proceso. Porque cuando lo referencias es una negociación entre actores y el tema de la sociedad, ¿cómo queda ahí? Y me surge una segunda pregunta a partir de eso. El balance actual del proceso de negociación de ustedes. Porque el contexto, digamos, centroamericano y ahora con este panorama, ¿qué nos puede quedar en un marco de negociación de eso? Digamos, después de negociar sobre la fuerza, ¿sí?, que está condicionada por las armas, en este caso colombiano, pues también un poco el horizonte, retomando la experiencia, ¿qué puede pasar en este proceso de negociación cuando ya se hace la política, no con armas, sino por vía del ejercicio de la lucha electoral y la lucha de las organizaciones? Pregunta que más tenía una pregunta. Tenía una, pero ya la pregunté. Sí, les mataron. ¿Gente de qué? Así nos mataron. Mi pregunta es muy sencilla. ¿En qué ha cambiado la situación de las mujeres con la firma de los acuerdos, la posterior implementación y, digamos, los cambios culturales que ya ustedes impulsaron para transformar las condiciones de las mujeres después de, digamos, ya en la implementación de estos acuerdos en este periodo? ¿Puede seguir? ¿Son dos preguntas, no? Por favor. No, es para que quede porque estamos. Nos quedamos sin subir. Es una pregunta muy corta, es que me llama la atención saber cómo se desarrolló ese proceso de paz allá en El Salvador, en medio del conflicto, ¿no? Que me decían que se desarrolló en medio del conflicto, había acciones militares de parte y parte. Entonces quisiera saber cómo fue ese proceso ahí negociando en medio del conflicto armado. Bueno, mi nombre es Henry Pérez. Siempre que se construyen procesos se crean expectativas, y sobre todo procesos como estos de pensar en hacer transformaciones. Nosotros como países subdesarrollados creemos que el eje del enfoque puede estar en la educación. No escuché mencionar cómo ustedes focalizaron la educación como eje importante y qué transformaciones. Tal vez hay unas experiencias en otros países, incluso mismo México, cuando cree que uno de los pilares del desarrollo es de una manera la educación, y hace grandes transformaciones. No sé si ustedes tomaron este elemento como parte fundamental del desarrollo de El Salvador, y si en la época y el momento que les corresponde gobernar,
han podido, digamos, avanzar no solamente en la educación, sino en otros ejes de desarrollo. Porque es que a veces cuando uno está desde fuera mirando los modelos y las estadísticas, las ve diferentes cuando le toca ya apropiarse. Entonces la pregunta en concreto es, ¿lo que ustedes pensaron transformar, lo han podido hacer y en qué han impactado? Y quería preguntarle también algo que le crea una gran expectativa a uno en los procesos de paz, es la dejación de las armas. En muchos acuerdos internacionales, algunos los han guardado organizaciones internacionales, otros los han depositado en cuartos ocultos, otros han quedado guardados por las mismas organizaciones. ¿Ustedes cómo manejaron esa situación de la dejación de armas como un acto de autoprotección que tienen las organizaciones guerrilleras en su momento? Okay. Una última pregunta. Acá, por favor. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas. Me uno un poco a la pregunta del compañero anterior. A ver si nos podía un poco ilustrar sobre más que todo el tema pedagógico. ¿Qué pasó con figuras que fueron precursores de, digamos, de este movimiento hasta el 89, como fue Farabundo Martín, como fue el mismo Monseñor Romero, supuestamente lo tocó? ¿Y qué papel también jugó, me uno también a otra pregunta, ¿sí?, la Iglesia? En ese momento había un movimiento bastante fuerte, inclusive con muchos adeptos en la población salvadoreña, sobre la teología de la liberación. Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿cuál fue la figura jurídica? Pase el micrófono para que te quedes grabado. Ahora ya no. Ahí está. ¿Cuál fue el mecanismo jurídico, sí, que se implementó para los acuerdos y los posteriores? Y la otra cuestión es, bueno, Salvador tiene un conflicto social actualmente bastante fuerte, entonces ahí uno se hace muchos interrogantes, ¿no?, frente al tema de la violencia, la presencia de los malos, etcétera, etcétera. Entonces, que nos conversara sobre eso. Ok. Se la pusimos fácil, ¿no? Sí. Bueno, de las que anoté son 9, de las que anoté en orden son 9 preguntas, más 3 más que son 12, ¿verdad? La primera ronda. Ah, está bueno. Bueno, mire, vamos a empezar, voy a tratar un poco de llevar en orden esto. Sobre las víctimas y la justicia, la reparación a las víctimas, el proceso de justicia. Miren, esto fue incluido en los acuerdos de paz. La Comisión de la Verdad responde precisamente a eso. El papel de la Comisión de la Verdad era precisamente investigar sobre todo los asesinatos más connotados durante la guerra. Ahí estaba el de Monseñor Romero, estaba el de los padres jesuitas, está el de incluso personalidades de la derecha. Está las grandes masacres, el Mozote, el río Sumpul, el Calabozo, las Peñas Blancas, bueno, ahí hay varios, ¿verdad? Y la investigación del proceder de los cuerpos represivos, la desaparición forzada de más de 8.000 personas, es lo que tenemos más o menos contabilizado, ¿verdad? Entonces esa fue el filón que se le metió a lo de las víctimas. Lo que está en los acuerdos de paz es que, producto de la Comisión de la Verdad, se iba a iniciar entonces un proceso de restauración a las víctimas y de justicia para establecer la verdad. Se habló en algún momento del perdón, pero pasando por el hecho de establecer la verdad.
¿De acuerdo? Y que se haga justicia. Si ya las víctimas o los familiares de las víctimas deciden dar perdón, ya eso será otro papel, pero no era un elemento. Creo que en materia jurídica se dice concomitante de ese proceso, o sea, no era obligatorio, ¿de acuerdo? Porque por ahí se habla perdón, o sea, la justicia, reparación y perdón. No, ese perdón es personal, ¿de acuerdo? Y pasa previamente porque el victimario diga, yo lo hice, yo lo cometí y pido perdón. Pero eso requiere que pase a la justicia también. Y ya después de eso, la víctima o los parientes sabrán si dan perdón o no. ¿De acuerdo? Eso ya será problema. Pero el proceso de justicia tiene que seguir. Y para eso se formó la Comisión de la Verdad y cumplió un papel muy importante. El presidente Belisario Betancur jugó un papel muy bueno ahí. Incluso a medida él se fue metiendo en las investigaciones, llegó incluso a darnos la razón, así a la izquierda, les cuento, ¿verdad? Del porqué de la guerra, ¿verdad? Cosa que nosotros no lo esperábamos. Sabíamos su compromiso con la verdad, con los procesos de justicia, de democracia, pero que llegara un momento que nos dijera, no, miren, ustedes tuvieron razón de irse a la guerra, ¿verdad? Es un volado que incluso a nosotros nos impactó, porque empezó a investigar y salieron, pruebas abundantes. Para decirles, por ejemplo, en la Comisión de la Verdad se estableció que el 90% de todos los casos estudiados correspondía a responsabilidad del gobierno y la Fuerza Armada. El 90%. Había un 10% para el FMLN. ¿Verdad? No es que saliéramos limpios nosotros, una guerra es difícil, ¿verdad? Y más cuando se está en situaciones muy complicadas en un escenario de guerra, se toman decisiones que quizás con la cabeza fría no se tomarían. Pero pues sí, la guerra te obliga a algunas cosas, ¿verdad? Entonces nos salió para nosotros también. ¿Qué fue lo que vino de esto? En el marco de los acuerdos de paz se habló incluso de un proceso de amnistía. ¿De acuerdo? Pero el proceso de amnistía pasaba por un proceso de justicia. ¿De acuerdo? O sea, no se incluían los principales asesinatos o los responsables que salieran de los principales, de los asesinatos más grandes, de las masacres. No se incluían en ese proceso de amnistía. Se hablaba de proceso de amnistía para los, por ejemplo, los que, ¿cómo diríamos? Para soldados, para paramilitares o paracos, como le dicen ustedes, ¿de acuerdo? Se hablaba de eso a nivel de base, pues pongámosle, ¿de acuerdo? Pero a nivel de dirigencia, de mandos, no se hablaba de amnistía. ¿Qué fue lo que el gobierno sacó precisamente después de que se presentó el informe de la Comisión de la Verdad, que se llamó De la Locura a la Paz? Creo que así se llama el informe. A la semana presentó una ley de amnistía, que es la que está hoy, que es una ley de amnistía general para las dos partes, que no estaba incluida así en los acuerdos de paz. Esa parte no se decía, los responsables, las cabezas, los que idearon, tienen que pagar, tienen que cumplir su obligación con la justicia, ¿verdad? Con las víctimas, y el Estado deberá reparar a sus familiares o a las víctimas. Ellos entonces pusieron la ley que le llamaron de perdón y olvido. Perdón y olvido. ¿Quién perdonaba? El Estado. ¿Quién olvidaba? Las víctimas. Así de sencillo. ¿De acuerdo? El Estado que cometió y que es responsable del 90% de las violaciones a los derechos humanos es el que perdonaba. ¿De acuerdo? Y el perdón se autoperdonaba y la gente tenía que olvidar. Por el bien de la patria, por el bien de la estabilidad de la sociedad y lero, 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 todo lo que te quieran. ¿De acuerdo? Ese es concretamente. Entonces,
Producto de esto no se hizo ningún proceso de justicia. Además no lo iban a hacer. Aunque no lo hubieran dado esta ley, no lo iban a hacer. Les voy a poner ejemplo. En lo que ustedes están estudiando, ya tienen que haberlo encontrado o lo van a encontrar el proceso que se le siguió a los asesinos de los jesuitas, de los padres jesuitas, que fue en la ofensiva de 1989, no sé si fue el 16 de noviembre o el 15 de noviembre, el 15 de noviembre, del 15 para el 16, que se metieron a las instalaciones de la Universidad Católica, fueron a traer a los padres jesuitas y los asesinaron, ¿verdad? Haciéndose pasar por fuerzas de la guerrilla, del FMLN. Les recomiendo, para ese estudio hay un libro que ha sacado Verne Ayala, se llama el escritor, que dice, si te pudiera mentir, es como la parte novelada de ese hecho, visto desde el Estado Mayor, ojo, desde la presidencia del Estado Mayor. Yo no sé cómo, es el compañero nuestro de la guerrilla, yo no sé cómo ese jodido ha obtenido tantos datos, pero ha logrado hablar con los principales que estuvieron en medio de ese momento, y ahí lo pone, novelado lo pone, pero uno que estuvo por ahí dice, no, esto es cierto, esto lo metió en la novela, pero no es inventado, es cierto. 1989, pero el libro salió este año, ¿verdad? Y ahí van a encontrar muchas pruebas. ¿Qué sucedió ahí? Se vieron obligados a tener que reconocer que no había sido la guerrilla, sino que había sido soldados del batallón élite Atlacate, comandados, o mejor dicho, dirigidos por el director de la escuela militar. Fíjense bien el relajo de mandos, ¿verdad? Incluso habían metido a uno de la dirección militar de inteligencia, de la DNI, ¿verdad? Para asegurar que se hiciera el asesinato. Llevaron un fusil acá. Los únicos que teníamos fusil acá, 47 en ese momento, era la guerrilla. Hasta en eso nos diferenciábamos. Ellos con M16 y nosotros con acá, ¿verdad? Entonces llevaron acá y con ese los mataron. Para dejar todavía evidencia de que eso había sido. Pusieron un papel así medio rayado que decía por traidores o no sé qué, FMLN. Bueno, total, una chabacanada la que hicieron, ¿verdad? Lo llevaron a juicio. Pero solo llevaron a juicio a los ejecutores y a un mando intermedio que fue Benavides, que hoy están en proceso de extradición que los ha pedido España, ¿verdad? Que no los van a mandar, está claro que no lo van a hacer, ¿verdad? Que el Poder Judicial, como no se somete a consenso de la población, a escrutinio de la población, no los elige, no son elegidos por voto popular, sino por voto de en la Asamblea Legislativa, en nuestro caso, o sea, elección de segundo grado, que tiene más elementos políticos que otra cosa. Entonces, pero una vez subidos en la silla, nadie los baja. Se vuelven señores de la guerra, señores de la paz, según lo que les dé la gana, ¿verdad? No los van a extraditar, pero ahí está ese proceso. Entonces, a eso lo juzgaron en un juicio de lo más absurdo que se puede ver, y después los perdonaron con esta ley. Un año se tiraron presos y los perdonaron, el perdón y el olvido, ¿verdad? Y ahora los está pidiendo el juez de Eloy Gutiérrez, los está pidiendo de allá de Panamá. O sea, a eso se redujo todo lo de las víctimas. Ese es un tema que todavía en El Salvador está pendiente, ¿verdad? Como les digo, hace una semana entregaron 9 restos más del Mozote, pero eso han sido actividades casi particulares. Y hoy, sí, por el Estado salvadoreño, desde que Mauricio Funes pidió perdón a nombre del Estado, porque siempre nosotros hemos acusado al Estado salvadoreño, porque ahí cambian los presidentes, cambia quien está de turno, pero el Estado es el mismo y tiene su mecanismo y tiene su cuerpo represivo y tiene todo. El Estado es el mismo. Nosotros le hemos metido algunos cambios, pero sigue siendo el mismo, ¿de acuerdo?
Entonces, él, a nombre del Estado salvadoreño, pidió perdón. Lo mismo lo ha hecho hace poco Salvador Sánchez Serén, el presidente que fue miembro de la Comandancia General del FMLN, también pidió perdón en otra masacre. ¿De acuerdo? A nombre del Estado. Eso es como lo más grande que hemos podido hacer. Todavía, por la composición que tiene el órgano judicial, que es ahí donde se han ido a refugiar, la oligarquía que perdió el poder corrió para ahí a refugiarse, en la sala de lo constitucional, que anula los dos otros poderes del Estado, que no se puede. Ustedes saben que la tradición dice que todos los estados tienen tres poderes independientes entre sí: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Pues el judicial en nuestro país, a través de la sala de lo constitucional, que cualquiera presenta un escrito y según sea el momentito, lo agarran y lo resuelven en 24 horas, ¿verdad? Cumple los requisitos y a los 24 horas lo han resuelto, y otros duermen ahí el juicio. Ahí el juicio de lo justo, ni de lo justo, porque si fuera de lo justo lo hiciera, ¿verdad? Sino que el del olvido, ¿verdad? Ahí se queda, resuelven en cosas que anulan la acción de los otros dos, órganos. Ahí estamos casi con el gobierno de los jueces, ¿verdad? Entonces, hasta ahí hemos logrado llegar. Pruebas abundantísimas, todo lo que ustedes quieran, pero con ese sistema judicial no va a llegar a ninguna parte. Y como eso se elige por consenso en la asamblea, no por consenso, por balance de fuerzas, por votos, y ahí la derecha se une, porque todos tienen cuentas que pagar, todos. Ahorita están amenazando con que van a derogar la ley de amnistía, esta ley de amnistía, que nosotros, Chafik también lo pidió hace más de 15 años, que se derogara esa ley. No habían hecho caso, hoy la quieren derogar, pero ¿por qué? Porque quieren acusar al presidente y al vicepresidente que cometieron asesinatos. O sea, es para un golpe de Estado, el estilo que se trae por ahí, entonces lo quieren tirar por ese lado. ¿De acuerdo? Vamos a pedir, a anular la amnistía esta, la de perdón y olvido, que es algo que estaba pidiendo la izquierda, que esto y lo demás, pero para juzgar a la izquierda. Los otros, miren, se van a ir del país y nadie va a pedir extradición de ellos. O sea, tiene su perversidad el asunto. ¿Cómo se va a correr un presidente? Y nosotros no nos vamos a correr, nunca nos hemos corrido, ¿verdad? Ese es el otro. Entonces, ahí, hasta ahí llegó el tema de la víctima, ¿verdad? Bueno, aquí me han dicho el tema de la unidad, el ejercicio de los organismos internacionales. Miren, a nosotros esto de los organismos internacionales nos golpearon hasta después de los acuerdos de paz, en el proceso de implementación. Nosotros ahí cometimos un error también. Hemos sido autocríticos nosotros como fuerzas de izquierda. Hemos sido autocríticos, nosotros cometimos un error. Agarramos el tema de las ONGs y lo apechugamos rápidamente como una manera de oponernos al Estado, porque son organizaciones no gubernamentales. Entonces, bajo el tema de no gubernamentales, entonces son de izquierda y vámonos contra aquello. Pero resultó que eso nos han, en un momento dado, nos mediatizaron un montón de fuerza. ¿Por qué? Porque bajo esa visión venía lo que en España se denomina la democracia oegenista, ¿verdad? Que entonces le meten a la gente que una forma de hacer democracia es el puestecito en el que están en la ONG, reparar esto, reparar lo otro, están haciendo democracia y hay que oponerse a los partidos políticos tradicionales y sobre todo a los de izquierda, porque este es el verdadero ejercicio de la democracia, y va, y va, y va. ¿De acuerdo? Y cada quien jala por su lado. Y además, el otro factor, eso de nos jugó un elemento importante de corrupción, porque ahí corre pista. Ahora, nosotros tuvimos dos momentos. Durante la guerra también creamos ONGs, pero esas ONGs estaban dirigidas por nosotros. Y como el marco de la guerra te obligaba, ¿y qué es el problema? Mire, cuando hay guerra, hay dos bandos bien definidos. O estás de este, o estás de este. En medio no hay nadie porque la bala vuela. Y el que esté en medio se lo vuela. ¿De acuerdo?
Entonces, o te definís de este o te definís de este. ¿De acuerdo? Bien marcadita. Y donde te encontrás, el más vivo es el que gana. ¿De acuerdo? El que primero aprieta es el que gana. Eso está clarito. Una vez desaparece ese ambiente, la guerra se transparta aquí. Y aquí, si no hay fronteras, uno se sienta con su antiguo enemigo a la par. Cuando ya empezás esos procesos, te senté con ellos a la par, en las mesas. ¿De acuerdo? De repente estos jodidos te empiezan a decir, sí, hombre, sí, mire, mire Lilia, en realidad, usted es buena, hombre. Ya vi, yo no la conocía, pero es inteligente. Usted es distinta a ello, con usted sí se puede conversar. Venga, se le invito a un almuerzo. Y lo empiezan a llevar a unos lugares que no, que en su bendita vida iba a llegar. ¿De acuerdo? Y ya, don aquí, don allá, doña para acá, doña por allá. ¿De acuerdo? Y entonces te empiezan a fregar la cabeza. Y usted sí, con usted sí nos podemos entender. El ego. ¿De acuerdo? Después de los acuerdos de paz, es lo que nos fregó en el tema de las ONG sobre todo. La derecha lo convirtió en un elemento de descomposición para nosotros. ¿Ya? Y hacernos creer que ahí estábamos construyendo sociedad civil y es paja. Si la sociedad civil siempre ha estado. Además, eso de ponerle sociedad civil, ese apellido de civil, o sea que hay parte armada todavía. No. Es una sociedad y punto. Eso es empezar a decir civil, está más como los conceptos de guerra. Es una cuestión jodida. ¿De acuerdo? Hay que tener, y como los civiles tienen que mandar a los militares, empieza el relajo. ¿De acuerdo? Te lo digo porque nosotros, cuando salimos de eso, nos empezaron a catalogar los militaristas del FMLN y los civilistas del FMLN. También fue un buen agarrón que tuvimos. Ahí es donde salió disparado Villalobos, salió Facundo Guardado, salió otro montón que le pusimos los reformistas, ¿verdad? Salieron disparados porque nos decían, ustedes los militaristas y nosotros la izquierda democrática. Algún parecido con aquí, disculpen, no me quiero defender a nadie, ¿verdad? Pura coincidencia. Cuando le ponen a uno el apellido democrático, ya lo están jodiendo, ¿verdad? Porque ya uno se siente distinto a aquel. Y no le permite a uno entonces entender que hay que trabajar unidos contra allá. Entonces uno empieza a tirarse balas entre uno. Ya no aquí, sino aquí, ¿verdad? Empieza a tirar balas para el otro. Ya no le prestamos atención a aquel. Es que este es militarista. Es que este. Y yo soy de la sociedad civil. Y la sociedad civil tiene que mandar. ¿De acuerdo? Porque si no, vamos a estar siempre en guerra. Entonces empezamos a volarle y nos olvidamos de aquel. Y aquel feliz. Ahí, haciendo su fiesta. Así nos ha pasado en El Salvador. No crean que no los tenemos. La cosa, y aquí viene lo otro, es que en la batalla electoral, al verla nosotros como un medio y no como un fin, creamos conciencia y organización. ¿De acuerdo? Cada acto, cada campaña electoral, nosotros la vemos como el acto más grande y la oportunidad más grande de acercarnos a la población para debatir cualquier cosa con ellos. Usted puede llegar, tocarle la puerta, mire, vengo por esto, y le empieza a hablar de cualquier, de programas sociales, de transformación, de ideales. Es la oportunidad más grande que uno tiene. No es que en los otros tiempos no la tenga, pero la disposición mental, así somos los seres humanos, estamos en campaña, aquí vienen los de tal bando, uno les abre la puerta, más si son simpatizantes, les abre la puerta y empieza a hablar con ellos, porque la disposición mental de uno es porque están en campaña. ¿De acuerdo? Entonces lo tengo que oír para tener criterio. Pero cuando uno no está en campaña, llegarle a tocar la puerta al cristiano o a la cristiana, más si es la hora de la telenovela, ¡ay Dios! ¿Verdad? Eso se escapa o que le metan una santa puteada a uno. ¿De acuerdo? Sí, perdón por el francés, pero es cierto. ¿De acuerdo? Es cierto. Nada de conciencia social. Eso es otro momento. Entonces, al verlo así, nosotros empezamos a crear conciencia. Entonces la gente empezó a definir quiénes son los que quieren de veras transformaciones y quiénes no. En El Salvador hasta ahora, los partidos aquellos de centro izquierda, centro derecha, sobre todo los de centro izquierda, han salido un montón y la gente en la votación se los ha fusilado.
no llegan ni al 3%, ni al 1% han llegado algunos. Y como la ley electoral dice que si no tiene el 3%, desaparece. Entonces han ido desapareciendo, desapareciendo, desapareciendo. Nos echan la culpa que es que ustedes, los del FMLN, no dejan. Si nosotros no le ponemos la mano a la gente para que vote por nosotros, es la gente la que vota. ¿Cuál es el problema? Entonces la gente, entonces en El Salvador sigue habiendo o sos de la izquierda o sos de la derecha. Intermedio, nada. Hay algunos de centro derecha ahí que se mueven así, ¿no? Que le roban votos a su misma derecha. Pero en la izquierda, hasta hoy por hoy, y espero que para largo rato, no hay. ¿De acuerdo? Porque no vemos electoreramente los procesos como un medio para llegar a un puesto, sino lo vemos como un medio para crear conciencia y para poder accesar al poder temporal del Estado para las transformaciones. Así lo definió Chafik Handal desde hace rato, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros. ¿De acuerdo? Vaya, la repoblación, miren, hay repoblaciones bastante, está la de Santa Marta, La Vuelta, Los Ranchos, Guarjila, Perquín, la zona de los ex bolsones que le llamamos, que es frontera con Honduras, también son parte de las repoblaciones. Este movimiento de repoblaciones empezó durante la guerra. Ojo con este dato, empezó durante la guerra, no fue después de la guerra. O sea, en la guerra, como nosotros le digo, desarrollamos la guerra en medio de la gente, con la política arrasada, con la táctica de tierra arrasada que implementó el ejército durante la guerra, producto de la concepción de la guerra de baja intensidad. Ahí está el Mozote, están todas estas masacres de quitarle el agua al pez. Quedaron mucho terreno vacío, sobre todo en el norte de El Salvador, quedaron mucho terreno vacío. Pero la gente se fue a los refugios, en Honduras sobre todo, pero ellos querían regresar. Entonces nosotros organizamos eso, y no perdieron el vínculo con nosotros, ¿verdad? Seguimos el vínculo político. Es más, mandamos cuadros a trabajar allá con ellos, ¿de acuerdo? Entonces ahí, de ahí creamos el movimiento de retorno como un derecho de los salvadoreños ganado, salvadoreñas y salvadoreños ganado para estar en su tierra, y que ningún Estado tiene el derecho de quitarles eso. Entonces lo ganamos en medio de la guerra, con el apoyo de las Naciones Unidas, con el trabajo que realizó la Comisión Político-Diplomática. Es que la Comisión Político-Diplomática no solo trabajó en el tema de la negociación, también trabajó en todos estos temas. Entonces ese fue otro que se le impuso como una victoria política de los repobladores al Estado, y vinieron en caravanas y se asentaron durante la guerra. Nos sirvieron de retaguardia también en los periodos de eso, nos sirvieron de ¿cómo se llama?, de inteligencia, porque estábamos en medio de ellos, ¿verdad? Nos sirvieron de inteligencia, nos sirvieron de seguridad. Pasaron como 4 o 5 años, ¿verdad?, todavía en la guerra, y ellos en la repoblación. Entonces eso les dio una calidad distinta a esa gente. Pero es que Santa Marta es así, ¿verdad? Tiene una formación política definida. Si usted va a Los Ranchos, tienen una población así, bien clara de qué es lo que quieren. Porque ellos no surgieron como producto de los acuerdos de paz, la repoblación, sino que fue un derecho ganado como una lucha política contra un Estado represivo. Por eso es que Santa Marta tiene esa característica, está muy organizado ahí en Santa Marta. Es más, si uno no se cuida, también hasta uno se lo van llevando, ¿verdad? Son bravos, todos ellos, ¿verdad? Vaya, otra que dice aquí rapidito, gobierno, pero, no, ya te lo respondí. El gobierno por la vía electoral. Es que miren, nosotros hemos definido de que las fuerzas políticas revolucionarias no imponen las vías hacia la toma. ¿Se acuerdan? La vía hacia la toma del poder. La izquierda, siempre hablamos de eso. Antes de la guerra en El Salvador, yo creo que aquí también, y en toda Latinoamérica, estaba la vía armada y la vía electorera, ¿verdad? Que así nos poníamos los motes. En realidad nosotros, la vida nos demostró que no hay distintas vías, hay una sola, la lucha popular, la lucha social,
es la única que hay. No hay que vi aquí, que vi allá, no, es una sola. ¿De acuerdo? Y vive etapas, procesos distintos, que dependen de la maduración de la fuerza política que es el pueblo. ¿Cómo está su maduración aquí? ¿Cómo llega un momento en que dice, bueno, como sucedió en el Salvador, bueno, ya por la vía electoral no es posible? Esto es una farsa, una completa patraña, ¿verdad? Y nos están matando, nos están reprimiendo, vale la pena arriesgar el pellejo por una idea. Y entonces la gente agarra el fusil y se va. No es que cualquiera lo agarra así como en Rambo y las películas que aparecen, que se van a tirar tiros y ya estuvo, pues. No, es una convicción. Porque detrás del pellejo está uno, no es que esté otro, está uno. Y el que va a morir es uno. Entonces, tener la voluntad esa de exponer la vida por una idea de transformación surge en el proceso de lucha. No es antojadiza. Así también son las etapas que se van viviendo. Llegó un momento en que la gente dijo, bueno, es hora de dar otro paso. De toda la acumulación política que se ha obtenido en la guerra, hay que pasarla a otro cauce. ¿A cuál? Al cauce electoral. ¿De acuerdo? El de las batallas electorales y el de formación de organización y creación de conciencia. Entonces nosotros nos transformamos en vía, en una fuerza política para seguir luchando por la vía electoral y la organización. ¿De acuerdo? Pero eso lo dicta el pueblo, no lo dictamos nosotros. No es que uno dice, bueno, ya estuvo de tiros, ahora nos vamos a... Ya me gané el derecho a ser partido político y estos jodidos entendieron, ahora me hago partido. No funciona así, ¿verdad? Funciona por las condiciones que la misma gente va creando. ¿De acuerdo? De abajo arriba. ¿Ah? De abajo arriba. De abajo para arriba, ¿verdad? Bueno, en cuanto al ejército... Bueno, y como ya dijimos, nosotros empezamos a subir en la carrera, en la lucha electoral, empezamos ganando alcaldías, ganando 21 diputados al principio, diputadas y diputados. Ahí rompió el RP con nosotros, creó el Partido Demócrata, le llamó, una imitación de Estados Unidos. Creó el PD, el Partido Demócrata, Villalobos y toda su gente. Más que todo la dirección del RP creó ese partido. Se aliaron con la derecha y formaron el Pacto de San Andrés, que aumentaron el IVA del 10 al 13%. Lo hicieron ellos, ¿verdad? Y hicieron otros pactos con ellos porque ya eran diputados. Y entonces la revolución estaba bien porque ellos eran diputados. Nos traicionaron a los 3 días de haber tomado el puesto. No crean que... O sea, ya lo traían en la cabeza, ¿verdad? Ganamos de diputados y de ahí en adelante empezamos a subir poco a poco. Una de las cosas que nos planteamos es transformar la Asamblea Legislativa en un escenario de lucha política. ¿De acuerdo? No en un organismo de debate de leyes, sino en un organismo de debate político. Para la creación de leyes. No sé si me explico cuál es la diferencia. Porque la otra es estar así, esta ley aquí, esta ley allá y para acá. Nosotros nos empezamos a movilizar gente permanentemente a la Asamblea Legislativa. Según era el tema de importancia, en ese momento llegaban pobladores, llegaban gente por el agua, llegaban gente por el tema de la policía, llegaba gente por el tema del salario mínimo. O sea, una permanente movilización de gente hacia la Asamblea Legislativa para hacer presión sobre la derecha. No nos encerramos en la Asamblea, pues, sino que trajimos gente, ¿verdad? Mantuvimos permanentemente el movimiento en la calle para que hicieran presión, porque algo le tiene miedo a la derecha en todas partes del mundo, es al pueblo. Más cuando lo ven cachimbado en la calle, le tiene un miedo, ¿verdad? Entonces se los pusimos a la puerta otra vez y así empezamos a cambiar la forma de actuar de la Asamblea. ¿De acuerdo? La convertimos en un elemento político que generaba y sigue generando conciencia y organización, ¿verdad? Vale.
Y entonces así fuimos avanzando hasta llegar a la presidencia. Miren, nosotros desde que empezamos a participar, solo una vez hemos bajado de votación, que fue con Facundo Guardado, uno de los máximos exponentes de los reformistas dentro del FMLN. Los reformistas nosotros los caracterizamos no al que está por las reformas, sino al que está por las reformas para mantener el status quo. ¿De acuerdo? Para ponerle, como dicen, pues, yo creo que ustedes lo han de haber oído en algún momento, para humanizar el capitalismo. No se trata de cambiar, sino de humanizar el capitalismo. ¿De acuerdo? Y entonces en esa parte empieza uno a meter curitas aquí, curitas allá, una reformita por aquí, para hacerlo más, más light. Pero el mismo capitalismo al final del cabo. ¿De acuerdo? Salvaje. Sí, salvaje, explotador, sí. ¿Verdad? Materialista, individualista, todo lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Esos son los reformistas. Así los caracterizamos nosotros. Porque Chafik Handal, en ese tema de la revolución y las reformas, dijo una cosa. Miren, dijo, en la batalla de la reforma o revolución, no se puede medir, porque si estás por la reforma sos reformista y no sos revolucionario, sino que se mide según el balance de fuerzas. Y uno avanza según el balance de fuerzas, manteniendo el rumbo general hacia el socialismo y hacia las transformaciones. Más claro, en el agua, ¿verdad? Otra cosa es hacer modo de vida de la reforma. ¿Ya? Y empezarse a aliar con la derecha, ¿verdad? Hacerse a coquetear con ellos. Sí, hombre, va, hagámosla, tenés razón, hagámosla más light, más suavecita. A administrar el sistema, pues, ayudarle a administrar el sistema. ¿Verdad? Y ahí se zanjó el problema entre reforma y revolución. Ahí se zanjó el problema y ahí se caracterizó quiénes son los reformistas. Una cosa es la reforma y otra es los reformistas. No, es parecido, pero igual. ¿Verdad? Unos hacen su modo de vida, las reformas. Para mantener un puesto, para ser potable políticamente y vivir de eso. Y otros ocupan la reforma como un medio de cambiar las cosas y avanzar en las transformaciones. O sea, son reformas profundas que abren camino para la participación del pueblo en la vida del Estado. Esa es la definición, ¿de acuerdo? Vaya. Espera, que por aquí anoté otra ahí rapidito, quiero ir. Ah, lo de las armas. ¿Eh? ¿Cómo manejaron la dejación? A la dejación. Miren, yo, para serle honesto, nosotros no dejamos las armas. O sea, ese concepto de dejación, yo por primera vez lo oí aquí. Sí. Que conste, ¿verdad? Nosotros entregamos las armas, no todas. No todas. Pero sí entregamos un lote bonito, ¿verdad? Y en un acto público las despedazaron. No es que se las entregamos al gobierno, sino que las despedazaron. Me dolió en el alma entregar la mía, les voy a decir. Porque además fui el primero. Sí, no, pues sí, que uno estando ahí de repente le dicen, vamos a empezar, y todos ahí con su fusil, ¿verdad? ¿Y quién pasa? Y que llega el comandante y le dice, mira vos. Dale, bota el ejemplo. ¿Y para dónde? Pues, ¿verdad? Me dolió en el alma entregar la mía. Pero bueno, pero no las entregamos todas. Y ellos sabían que no habíamos entregado todas. Todavía las tenemos, por si acaso. ¿Verdad? Sí, es que miren, en esto, en los procesos, una cosa que uno tiene que estar claro, sí, es que hay procesos de paz. Correcto. Pero la paz no es un volado que ya estuvo y se acabó. La paz se construye todos los días. Y todos los días está en peligro. Todos los días. Y esto le dan vuelta, le pueden dar vuelta a cualquier hora y a cualquier momento. Ahí está Brasil. Sí. ¿Qué más alianza que la quiso el PT con estos jodidos? No les dieron la vicepresidencia, pues. Y miren, esto ya la tenían planeada, craneada. No pasaron ni 6 horas, ya estaban transformando el Estado. Y volaron a todos los ministros, se subieron ellos. Si es que ya la tenían toda hecha, hombre. Calculado. Como que es gobierno permanente, nada que de transición ni 6 meses, no la vamos. Y si duramos 6 meses, les pegamos la puñalada de todas maneras. No, si no son tontos.
Ellos avanzan donde nosotros estamos débiles. Está claro. Y la paz se construye todos los días y todos los días está en peligro. No es un asunto de que ya se van a firmar la FARC y hasta todo, y todo azul, y aquí todos nos entendemos. No. No, no, no. Y no va a ser cuestión de, perdón porque me meta aquí, no va a ser cuestión por los paracos. Va a ser cuestión de Estado. Sí. Los paracos son un elemento que ahí están y que hay que tenerle, me imagino que son jodidos, y hay que tenerle cuidado. Pero no va a ser ese el doctorante, va a ser el Estado. Y el balance de fuerzas que se tenga. Ya la, lo de Brasil debe ser una alerta para nosotros. Argentina ya también, ¿verdad? Pero Brasil es el más connotado por la rapidez con que lo han hecho. Claro. Fue un tamal, nosotros vimos tamal a un volado oscuro, un tamal bien hecho. Y ya lo llevaban frito, ya lo llevaban aquí en la bolsa. Y ya sabía el Temer que él iba a ser el presidente. Ahí están saliendo hoy las declaraciones. Fue bien hechita. ¿Por qué? Por la debilidad del movimiento de progresista y de izquierda de haberse separado de la gente. Sí. Y de no tener fuerza en la calle. Tenían fuerza en la calle, pero por otro rumbo, y el gobierno por otro. No se puede pactar con ellos, hombre. Sí. Ese fue un error de Lula. No se puede pactar con la izquierda, con la derecha. Claro. Una cosa es que uno tenga política de alianzas. Que la siempre la tiene que tener, porque no llega solo uno al poder, es paja. Con el Estado como está hecho, uno no llega solito. Solo la fuerza de izquierda va a llegar y los progresistas. No, ese garabato que nos damos solos. Uno llega con alianzas, y la, generalmente la alianza es con elementos de la derecha que están resentidos con los otros. Pero que medio uno se descuide y le van a meter la puñalada. Sí. Entonces, una cosa es mantener la política de alianza sobre puntos centrales, y bien definido, y otra cosa es un pacto en el cual cede uno parte del poder. Eso es lo que hizo Lula, lo que hizo Dilma, lo que hizo el PT, pues, se dio parte del poder y así les pagaron. Y eso no se puede. Entonces, lo primero, la paz todo el tiempo está en peligro, y la paz no es el proceso de no volarse bala. La paz es un volado más complejo. Es un proceso de armonía social, de armonía del Estado, que el Estado responde realmente a las necesidades de su pueblo, no creando oportunidades, facilitando avances. No es dejarnos de volar bala, y que la FARC entonces baje, o nosotros, el FMLN, bajamos del monte y nos sentamos a la par de ellos. Eso no es paso. No hay que confundir los procesos. Nosotros lo aprendimos ahí, y hoy con lo de Brasil nos viene a reformar que no es así. ¿De acuerdo? Miren Venezuela, yo acabo de estar la semana pasada. Es una cosa seria. Eso es una cosa seria. Ellos no se han separado del movimiento, pero han de haber cometido alguna debilidad que es intrínseca. ¿Saben cuál debilidad es? Ya me estoy metiendo en otras cosas, pero ¿saben qué debilidad es? Que como nosotros no creamos el Estado te chupa. Eso lo dijo Carlos Marx desde 1890 y la Juana, cuando empezó con el capital y el estudio del capitalismo. Dijo, uno de los problemas esenciales es el Estado, porque el Estado está hecho para ellos y no para nosotros, y los mecanismos que tienen en los Estados son de ellos. Y una debilidad de todas las izquierdas en todas partes del mundo es que no tenemos los cuadros suficientes para asumir toda la dirección del Estado. Asumimos los cucuruchos, pero de los cucuruchos para abajo son ellos. Con su educación, con sus mañas. Con su dinero. Es que miren, nosotros no nos hemos creado en Marte. Somos también producto de esta cultura. ¿De acuerdo? Es con el desarrollo social de uno y político de uno, es que se va apartando de la corrupción, se va apartando. Pero en El Salvador, por ejemplo, nos decían, es que hay que ser empresarios audaces. Y de repente nos empezamos a ver que son empresarios audaces, producto de corrupción. Achis, y todas la tienen amarrada. Chafik decía, es que estos son león suelto contra chivo amarrado, porque es un león inútil de cazar en la carrera el chivo, así que lo amarra. Para podérselo comer.
Así es el Estado está amarrado para ello. Y cuando nosotros llegamos, si no estamos claros en lo que vamos a hacer, llegamos a administrarle el Estado. Uh-huh. Y el Estado lo chupa. A la Unión Soviética le pasó. Sí. Tenía como 12 millones de militantes del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS, de los cuales 8 eran funcionarios públicos. Solo 4 milloncitos, ¿no? Entonces, hacer carrera era ser comunista. ¿No? Se deforman las cosas. Entonces, ¿cómo se llama? Una de las lecciones es que con ellos no puedes pactar. Un pacto es una cosa, es una alianza, pero un pacto es otro volado distinto. Un pacto es ceder poder, y el poder o lo usas o mejor entregalo, man. Los nicas bien lo aprendieron. Miren, ustedes le pueden decir cualquier cosa a los sandinistas y a los nicas, pero una cosa que no le pueden decir es que no han ocupado el poder. Esos tienen bien dividida a la derecha, man. Ahí no hay derecha que les pare. Los tienen divididos, les han hecho para arriba y para el otro lado. Les han dicho, te voy a dar esta oportunidad a vos de negocio, a vos te voy a dar esto. Y los dividió por sus intereses. Entonces ahí nadie los toca porque, ¿cómo se llama? Hay oportunidades que aquel me va a quitar. Porque son voraces. El capitalismo es voraz entre sus mismos miembros. Y más el neoliberalismo es más voraz todavía. Concentra más, al concentrar más el poder económico, está jodiendo a su propia gente. Ya me metí a otras cosas, pero perdón. Vale. La participación de la sociedad civil, miren, es que yo quizá pueda decir un anatema aquí, pero hay que decirlo. La participación de la sociedad civil tiene un papel en los procesos de negociación, pero no de tú a tú entre las partes que están negociando. Es aliado de una de las partes y participa así, pero no de tú a tú independientemente de una de los. O sea, como quien dice, hay tres partes, pues. Sí. Las dos que se están dando riata y la sociedad civil, no. Esa es fórmula para el fracaso. Sí. Esa es fórmula para el fracaso. En El Salvador al menos así fue. Nosotros nos aliamos con los partidos, ya les digo, de derecha, en la asamblea, para poder obligar a Arena a negociar. ¿Verdad? Nos aliamos con los sindicatos, nos aliamos con todos ellos, pero fueron parte de la alianza con nosotros. No llegaron como un tercer elemento a la mesa. Porque, claro, si la sociedad civil tiene 1,000,000,000 de intereses distintos a los dos que se están dando reata. Y lo único que va a hacer es complicar la mesa. Y meter un montón de lío. Y esa negociación al final va a salir a saber qué cosa. Así lo definimos nosotros. Es más, nosotros ni aceptamos que se llevara los acuerdos de paz a ¿cómo se llama? A el proceso salvadoreño. Cada proceso es distinto. Yo no estoy juzgando aquí los procesos internos. Estoy contando la experiencia nuestra. Nosotros no aceptamos de que nuestros procesos se llevaran a consulta al pueblo salvadoreño. Porque ahí ¿cómo se llevan a consulta? Por voto. ¿Y quién maneja el sistema electoral? Ellos. ¿Qué nos iban a hacer? Un gran chanchullo. Imagínense, vota sí o no, estás de acuerdo. Y si aparece que el no, todavía estuviéramos volándonos balas. Pues sí. ¿Qué va a hacer uno? ¡No! ¡Ah, vaya, pero de todos modos entrego las armas! ¡No! ¿Ves? ¿Estás loco? Ella me preguntó si nos habían matado cuadros políticos después de los acuerdos. Claro, nos mataron cuadros políticos. De dirección. Nos asesinaron, es que no es así nomás que ya nos dejamos y todo chero. No, ellos saben a dónde apuntar. Nos mataron 2 a nivel nacional y nos mataron varios a nivel intermedio, local, cuadritos de dirección nuestra. No es fácil.
Nosotros también nos desquitamos, no es que fuimos todos, ¿verdad? Sí, pero a nosotros nos duele más que nos maten un dirigente. ¿Cuántos años de formación ha tenido? ¿De acuerdo? ¿Cuánta experiencia política se pierde ahí? No es que matan a cualquiera. ¿Ya? Cualquier vida es preciosa, pero un dirigente más. ¿De acuerdo? Por lo que nos estamos jugando en los procesos. Fue difícil, ¿no? Hoy se habla así, ¿verdad? Pero hoy cualquiera se para en El Salvador en una esquina a hablar lo que se le ocurre y no tiene miedo a que a medianoche lo van a ir a sacar del pelo, ¿verdad? De su casa. No le pasa nada. Hablen contra del gobierno, hablen contra de nosotros, hablen contra de ¿cómo se llama? De la oligarquía, de los gringos, los trata como quiere. Nadie le dice nada y nadie lo va a sacar del pelo. Antes, Dios, ni una mala mirada porque le iban a traer a uno. ¿Ya? Peor si era un guardia nacional que me debía pisto a mí, la manera de saltar la cuenta era decir que yo era comunista y me iban a sacar. Y bam, mano, lo maté por comunista. ¿Y quién le pedía cuenta? Y la cuenta, por supuesto. Ahí murió. ¿Ya? No hay nada que cobrar. No hay quien cobre, así que no hay cuenta. Es difícil. Vale. Entonces, pero nosotros, en nuestro proceso, la sociedad civil participó como aliada nuestra. Claro, eso no fue por decreto, la convencimos, ¿verdad? Platicamos con ella, nos acercamos a dialogar, a entendernos con ella y a decirle, mira, no nos disparen a nosotros, allá está tu enemigo, dispara para allá. Claro. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo hacemos? Juntos. Si lo metemos como otro elemento, ahí estuviéramos todavía. Vaya. Ah, miren, por ahí me preguntaron ya voy a ir cerrando porque si no, aquí vamos a amanecer. Miren, dos armas tiene de dominación el sistema capitalista. La ignorancia y la miseria. La ignorancia no es saber, no es no saber leer y escribir. La ignorancia es no desarrollar esto. Porque aquí hay profesionales con 5 títulos que no han desarrollado esto. El intelecto. Una cosa es que uno desarrolla las capacidades técnicas y profesionales, pero el intelecto es otra cosa. El intelecto es la capacidad de análisis, la capacidad de discernimiento que tiene el ser humano. ¿De acuerdo? Y el sistema capitalista es lo que más embrutece la capacidad de discernimiento. ¿Ya? Y nos da unas armas para que nosotros nos autocapemos, perdón, nos autocastremos en el intelecto. Les voy a poner un ejemplo, las famosas redes sociales, y que hoy las andamos en todas partes. ¿Para qué sirven las redes sociales? Cualquiera se planta y escribe lo que se le ocurra, sin mayor análisis, y hace de su vida el mundo de las de las redes sociales. Hace poco leí una noticia chistosa, que se casaron una pareja y al día siguiente el marido pidió el divorcio. ¿Por qué? Porque la novia se pasó toda la noche tirando mensajes, no se acostó, ¿verdad? Imagínense, ¿ya? Sí, no llegó a la cama, entonces el hombre enojado la dejó, ¿verdad? Imagínense hasta dónde llegan las cosas, ¿verdad? No por la mujer, también por el hombre, ¿verdad? Hasta dónde llegan las cosas. Nos autocastramos. Y ese es un arma de castración. Es un mundo virtual. Sí, que uno vive metido en eso y se le olvida el resto. ¿No han estado ustedes en un cuarto con 4 personas y los 4 pegados en el teléfono? Sin hablarse. Sí. La familia hoy está y todos pegados. Sí. Perdimos el don de... No más solo que se... Sí, y las redes sociales no desarrollan el intelecto ni la capacidad de discernimiento. Entonces, eso es ignorancia.
Otra cosa es que yo ahí en las redes sociales mando y discuta algunas cosas de cómo se llama, de la vida social, de esto y lo otro, ¿verdad? Pero ahí no hay discusión. Ahí hay chambrerío y a uno lo meten en un montón de chambre. ¿Ya? Eso es ignorancia. La otra es la miseria, no la pobreza. La pobreza es una cosa, la miseria es no tener, pero ni así. Que no saber si uno se va a levantar mañana. Porque no ha comido este día, saber si va a amanecer vivo uno. No tener, pero ni la más mínima esperanza de poder optar a una mejora de algo. Y entonces el sistema lo tiene tan jodido que vive pidiendo limosna. Así mendigando la gente. ¿Sí? Y no porque han derroto, sino porque aquí en la cabeza, como ya está castrado, ¿verdad? No ve para ninguna parte y cree que aquel que le hace así y le da una limosna es su Dios. Y hay que cuidarlo, porque me da la limosna. No vaya a ser que el día de mañana no me la dé, y entonces ¿quién? Y uno se vuelve entonces esclavo de ese. Ese es el sistema. Nos tiene así. Nos hace creer que más allá del sistema capitalista no hay nada. ¿Se acuerdan aquella teoría del fin de la historia? Allá en el 91, cuando cayó el sistema socialista que se conocía en ese momento, que era un tal Fukuyama, creo que se llamaba el japonés, creó la teoría, salió con la teoría del fin de la historia. Y que ya no iba a haber otra cosa. El fin de la historia, ¿qué había fumado? ¿No? Sí, ¿cómo va a haber? Si la historia es conforme al desarrollo de la humanidad, hombre, ¿cómo va a ser eso? Bueno, la situación de las mujeres en los acuerdos. Miren, en los acuerdos hubo todo un párrafo, no, perdón, todo un capítulo dedicado a generar oportunidades para el desarrollo de las mujeres. ¿De acuerdo? Pero aquí viene la cultura que estamos en esta sociedad, ¿verdad? Que para poder ocupar estas oportunidades, la mujer también tiene que despertar. No porque le dé, como le decía, la tierra, es que va a ser campesino. Ni va a generar. ¿De acuerdo? Y si está acostumbrada a que la manden según el patriarcado aquí, esa pobre mujer no va a hacer nada. Y no es problema de ella, el problema es la cultura. Nosotros hasta hoy, después de un montón de años, hemos logrado crear cooperativas de mujeres que son muy buenas. Porque una cosa tiene la mujer es muy ordenada. Nosotros los machos somos desordenados, también, ¿verdad? La mujer es muy ordenada, muy meticulosa. ¿De acuerdo? Entonces, hemos creado asociaciones de mujeres productoras, o sea, ya, pero es conforme se van abriendo las oportunidades y la sociedad también se abre. ¿De acuerdo? Y va creando esas oportunidades y le da capacitación para que lo haga. Si no, ahí las oportunidades van a estar y ahí van a estar. ¿De acuerdo? Hoy ha crecido bastante. Además, nosotros como cultura, como guerrilla, nosotros llegamos a tener comandantes, mujeres, ¿verdad? Le voy a decir, muchas más machas que los hombres. Tenían más valor que los hombres, ¿verdad? Y eso nos permitió traer esa formación a la vida civil, digamos, al pasar a otro estado, pero eran muy poquitas. Entonces, reproducir eso ha costado. Porque miren, yo no sé si me voy a meter en camisa de once varas, pero... ¿Pero había mucho machismo o no? No. ¿Cuál es un problema que ha tenido el movimiento, por lo menos en El Salvador, el movimiento de las mujeres? Que con quien primero se dan riantes con su esposo, para demostrar libertad. En el caso de El Salvador, con quien primero se dieron riata fue con el partido. No salieron a darse riata con el enemigo. Es un problema, ¿verdad? El mismo sistema se lo mete a uno. No, mire, que no es problema de mujeres, es que el problema es el sistema. Te tenés que liberar, ¿contra quién? Contra el más cercano. Y entonces, en esa lucha, se perdieron muchas oportunidades de avanzar. Porque es como los hijos. Va, cuando el hijo crece y va a salir al mundo, ¿con quién primero se pelea para demostrar que tiene independencia? Con los tatas.
que son los que le han dado el apoyo para que sea lo que es, no sale a pelearse con la vida, sale a pelearse con los tatas. Es que ustedes no me comprenden, es que ustedes aquí, y se empieza a pelear con uno, ¿verdad? Y rechaza los consejos. Mira, hijo, uno ya viene que lo revuelquen, hombre, tené cuidado con él. No, porque yo lo voy a hacer. Y después lo revuelcan al cipote. ¿No les ha pasado? ¿Sí? Todos los días sucede. Algo así pasó con el movimiento de las mujeres en El Salvador. Hoy ya cambió. Hoy es otra cosa. Les voy a poner un ejemplo. Vaya. En el FMLN se abrió. Nosotros tenemos por instituido en nuestros reglamentos, en nuestros estatutos, una cuota, ¿verdad? Del 35% para las mujeres, el 25% para los jóvenes. ¿De acuerdo? Es obligatorio. Y hoy subimos más. Hoy subimos que cualquier puesto tiene que ser pareja. Si gana la mujer y es la secretaria departamental, el adjunto tiene que ser un hombre, ¿verdad? Ya lo instituimos, ahí no hay para dónde. Pero en los inicios de la cuota, miren, metían a cualquiera con tal de rellenar la cuota. ¿Y qué pasó? Eso después resultó en frustración para la mujer que pusieron ahí, frustración para el joven, porque no pasó un proceso de desarrollo, sino que una sola vez más, ponete ahí. Entonces al final terminamos peleados con ese cuadro. Muchos de esos cuadros y de esas mujeres se nos fueron para la derecha por mal tratamiento nuestro, porque había que llenar una cuota como sea y no generar desarrollo. Nos faltó una política de desarrollo para cuadros, mujeres y hombres. Eso es lo correcto. No es lo correcto la cuota. Así lo hacen los cubanos también. Tienen una política de desarrollo para las mujeres, para los hombres. Y no son separados. Porque en El Salvador sucedía, vamos a un acto para las mujeres, hombres no. Para que las mujeres se superen, hombres no. ¿Y cómo iba a aprender uno la relación con el cómo a mejorar el trato con la mujer si ya lo tenían apartado a uno? Eso en convivencia se mejora. Es como que un matrimonio. ¿Cómo se va a llevar bien un matrimonio? La mujer durmiendo en un cuarto y el hombre durmiendo en el otro. Y solo para cuando tenemos alguna necesidad nos juntamos y después nos volvemos a separar. Y llevamos vidas separadas. Así nos construye un matrimonio. Un matrimonio se construye todos los días y peleándose, jalándose de los pelos, entendiéndose, apapachándose. Así se construye. ¿O no? O dije una cosa que no es cierta. Así se construye. Lo mismo es la formación de las mujeres y de los hombres. Si no lo hacemos en conjunto, estamos metiendo un problema. Porque entonces los hombres se sienten invadidos. Y es natural, porque estamos acostumbrados a ser los machos de la película. Ay, que nos vengan mandando a una mujer. Ah, ¿cómo es eso? ¿Verdad? No. Ya. Si no nos hemos creado juntos. Entonces un proceso de formación es juntitos. Nosotros metimos hasta programas de masculinidad. Sí, las nuevas masculinidades. Sí, los metimos ahí para aprender. Y hoy sí ya, hombres y mujeres. Hay asamblea de mujeres y ahí estamos los hombres metidos también. Entendiendo, relacionando y hemos mejorado muchísimo. No le digo que no nos damos reata entre hombres y mujeres de vez en cuando, ¿verdad? Pero hoy avanzamos mucho. Bueno, hoy tenemos dentro de los partidos políticos, los cargos públicos, la mayoría son de mujeres, los nuestros. Tienen el 55% de los cargos públicos los tienen las mujeres. Ganados en las urnas. No a dedo, ganados en las urnas. Pero pasamos por esa dolorosa escuela. ¿De acuerdo? Va. Pucha, mano, aquí ustedes de verdad que plantean. El nivel de conciencia política, no, perdón, policía, no, policía y de ejército. Que responde las preguntas, no, porque sí, se alargan. Déjalo que termine. Es que también había hecho nivel de conciencia política. No, perdón, porque cada uno entonces va por su pregunta, sí. Entonces seguro que haré que responder. No, eso está más adelante, quita. No. Va, miren. ¿Cómo se desarrolló la negociación en medio del conflicto?
es que la negociación es producto del conflicto, no es aparte, ¿de acuerdo? Y vos avanzás en la medida en que demostrás fuerza, en la medida en que sos capaz de hacerle entender al otro, como yo decía, que la negociación es un canal para resolver una parte del conflicto, por lo menos del conflicto armado, pero que eso tiene que ser en medio del conflicto. O sea, no lo puedes sacar de aquí y ponerlo allá. ¿De acuerdo? Vamos a negociar fuera de ¿cómo se llama? De la guerra. Paremos la guerra mientras negociamos. No. Es dándose bala. Así, es parte de la, es un principio de la negociación. No es como que tú y yo nos sentemos, vamos a negociar algo, a ponerle, vamos a negociar la formación de una empresa. Sí, nos ponemos a sentar negociando tu parte, la mía, las responsabilidades. Es otra negociación. Pero una negociación de un conflicto es en medio del conflicto. No lo puedes sacar de ahí. No sé si me explico. No sé si te responde la pregunta, es para no hacerla más larga. Sí, como en, acá en Colombia se decía que se veía, si se quería hablar de paz, pues se tendría que hacer un cese bilateral, fuego y esas cuestiones, pues era por ahí la pregunta. No, es que la paz no es el cese de las balas. La paz. Como para hablar de paz, pues. No, porque entonces, ¿quién? ¿Cómo demuestra fuerza? ¿Sí? Solo bueno que tiene el derecho. Ah, otra cosa que dentro del proceso del desarrollo de la negociación hay una coyuntura muy definida. Entonces, vos decís, no, por esa coyuntura política que hay, vale la pena que yo declare un cese de fuego provisional por una semana, dos semanas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros estábamos en la guerra, ya estábamos en la negociación, ocurrió un terremoto que afectó incluso a zonas donde nosotros estábamos. Entonces nosotros dijimos, no, paramos las operaciones y dejamos que entren los cuerpos de socorro, incluso una vacunación de niños, una gran campaña de vacunación, no me acuerdo si era viruela o qué, o sarampión, pero era grande la que había. Nosotros paramos los enfrentamientos y obligamos que el ejército los parara también para dejar que entraran las brigadas de salud a vacunar niños en nuestras zonas. ¿Ya? O sea, esos son gestos. Los ocupás como un arma político en un momento determinado, pero vos no puedes parar la guerra para negociar. ¿Y entonces qué vas a negociar si ya la paraste? ¿Ya? No negociar nada. Y te puedes pasar 20 años negociando y 20 años la guerra parada. Una negociación es porque vas a llegar a buscar un fin. ¿Y cómo logras ese fin? Mostrando fuerza. Si no, ¿cómo? No sé si ahí estamos. Vale. Elemento ocasión, yo creo que ya lo mencioné ahí. La ocasión es esa, pues, es llevar el pulso diario de las coyunturas y poder tomar decisiones rápidas para aprovecharlas. Esa es la ocasión. ¿De acuerdo? Así, resumámoslo así, esa es la ocasión. Que uno pueda transformar una coyuntura en una oportunidad para avanzar. ¿Ya? No es que la ocasión es una categoría de política, sino que es una oportunidad que se presenta, que les di la oportunidad de vacunación a los niños. Miren, nos generó a nosotros una corriente de ¿cómo se llama? De simpatía a nivel nacional y a nivel internacional enorme. Son humanos, la guerrilla entiende, no son los ogros chorreando sangre que los pintan, se preocupan por los niños, los dejamos entrar durante el terremoto. Ve, la gente afectada, ve, nos dejaron entrar ayuda, es más, nosotros le fuimos a ayudar. Ve qué bueno, ¿verdad? Esa es la ocasión. ¿De acuerdo? Solidaridad. ¿Y qué pasó con la figura? No, Farabundo Martí sigue siendo presidente. Nosotros nos seguimos llamando Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. No hemos perdido nuestro nombre ni nuestro origen. ¿De acuerdo? No fuimos producto del colapso del socialismo allá en los 90, que muchos se cambiaron los nombres. Nosotros seguimos siendo los que somos. Es más, dentro de nuestros estatutos nos definimos como un partido revolucionario, democrático, revolucionario y socialista.
sea, seguimos apegados a nuestros principios, pues. ¿De acuerdo? Siguen. Monseñor, bueno, Monseñor ha tenido una connotación. Monseñores del pueblo. La iglesia hoy, con que lo hicieron beato, ¿verdad?, ha querido transformarlo en un cuadro de pared. Y hoy que lo hagan santo, en una estatua para ir a pedir milagros. Pero el pueblo se lo agarró y no lo suelta. Monseñor Romero es del pueblo, no es ni del FMLN, es del pueblo. Es el santo del, es el santo de América, el santo de los pobres, la voz de los sin voz. Y a ese no lo sacan de ahí. Y la iglesia no va, va porque la iglesia sigue siendo en su mayor parte reaccionaria. Sí. Es su esencia. Tiene su gentecita que todavía con la teoría de la liberación y todo, aunque está bastante golpeada, pero todavía siguen estando, pero sigue siendo reaccionaria. ¿Verdad? Y eso sí se mueve con la ocasión. Hay una ocasión, de repente pegan un bandazo a la izquierda, porque les conviene, en El Salvador. Pero la mayoría de bandazos lo dan para la derecha. Claro. Solo cuando sienten que es una coyuntura política, que no pueden hablar mal, ¡pum!, se tiran para la izquierda. ¿Verdad? Pero siguen siendo reaccionarios. Y quieren mediatizar a Monseñor. Ya están diciendo, no, hoy el beato Monseñor está fuera de los intereses políticos, está fuera de esas cuestiones. Y ya lo pusieron, ¿no? Ya tiene una estatua ahí y hay que ir a rezar a la estatua. Si Monseñor se pudiera levantar, ya lo hubiera regañado. Era uno de los opuestos a esas cosas, ¿verdad? Bueno. Los mecanismos, dos me quedan ya para... Mecanismo jurídico, los acuerdos junta, de paz. Junta los dos para que podamos terminar. Sí, ya. Sí. Bueno, miren. Yo creo que ya respondí hasta el mecanismo jurídico, los acuerdos de paz, sobre la cuestión de que iba a implementarse, se tiene que implementar a través del Estado, a través de la Asamblea, a través del sistema jurídico del país. Sí, pero ahí todavía seguimos en lucha. Él dijo 20, ¿cuánto? 26 años. No, 25 años. Y todavía tenemos temas pendientes. ¿Desde que se firmaron? Sí, desde que se firmaron. Porque el Estado, 7 años tenemos nosotros de tenerlo. Uf. Y en 7 años no cambia un Estado de casi 200 años. Entonces, todavía seguimos en la lucha. Y lo último de las maras, miren, nosotros con las maras, y perdonen que aquí lo vaya a decir así, nosotros con las maras hemos tomado una decisión. Bueno, primero, ¿de dónde surge el fenómeno de las maras? Surge de Estados Unidos, de la migración que se dio, no durante la guerra, ojo, durante la guerra migró gente, pero el 90% de los migrantes que tiene El Salvador, que tenemos casi 3 millones afuera, ¿verdad? Y tenemos 6 adentro de El Salvador, son 8 en total en El Salvador y 3 millones están afuera. O sea, 5 estamos adentro y 3 afuera, ¿verdad? Fueron después de los acuerdos de paz, ya cuando no había guerra. Se fueron por la exclusión económica, por la falta de oportunidades, trabajo, se fueron. O sea, esos son de la ultraderecha, son víctimas de la ultraderecha, de la exclusión. Vale. Entonces, allá se juntaron con las pandillas en Estados Unidos, con todo eso. De allá los deportaron y cuando llegaron a El Salvador empezaron a formar sus barrios, ¿verdad? Pero eran pandillitas delictivas y todo, pero no lo que eran hoy. Pero sucedió que en el 2004 el presidente que iba saliendo, lo vieron, Francisco Flores, que iba saliendo, empezaron a examinar cuál iba a ser la plataforma política del otro, del que venía, Antonio Saca. Entonces empezaron a ver y dijeron, bueno, ¿cuáles son los temas que podemos ver? El económico, uy no, porque ese no lo vamos a cambiar, además son nuestros intereses. El generación de empleo, no se puede. El, ¿cómo se llama? La educación, no, porque no hay dinero. Entonces, ¿qué? La seguridad, las maras. Porque las maras le cobraban a uno por entrar, le pedían 25 centavos por entrar, entonces eran rateritos. Había problemas, sí, pero no lo que hoy. Las maras, ya estuvo la política de mano dura. Entonces empezaron
a reprimir a todos los jóvenes que andaban tatuados, no tatuados, que se vestían como mareros, les empezaron a dar, como decimos nosotros, corte chaleco, parejo con todo. Los metían presos para que salieran en la foto. Entonces salían capturas de 200 muchachos que los metían a la cárcel, ¿verdad? A los 3 días los soltaban porque no había ningún cargo contra ellos, porque la ley esta estaba en contra de la juridicidad del Estado, no se podía aplicar, entonces los jueces los dejaban libres. Claro, la foto de cuando salían libres no salía, solo salía la foto cuando los metían. Entonces empezaron a ganar popularidad. Y ese fue el legado que le dejó Flores a Saca, porque Saca dijo, si la mano dura resultó, yo voy con la super dura. Y a mí me abusaba, ¿de acuerdo? Pero hoy en manos de este, y así ganó la elección. Pero las maras, es cierto, se empezaron a retirar porque les estaban dando duro. Y cantaron victorias, pero se retiraron para organizarse. Y volvieron a tomar el terreno ya organizados. Se dividieron, vos vas a ver la cuestión de la renta, que le llamamos la extorsión. Vos te vas a dedicar a la droga y vos te vas a dedicar a asaltar. Se dividieron los terrenos, los judíos. Y son ahora, mire, son criminales sin alma. Entonces, ¿qué es la decisión que se tomó? Medidas especiales. Se creó una fuerza policial y del ejército que los va a buscar a sus casas. Y todos los días hay enfrentamiento y todos los días hay muertos de ellos. Y se les ha ido a golpear a la cabeza. Porque se estaban golpeando los de abajo. No, se fue a golpear a la cabeza. A desarticularlos, ¿verdad? Y a bajar. Entonces, eso ha dejado a la tropa sin dirección. Y ha cambiado. Y la percepción de la gente ha cambiado. Hemos bajado de 23 muertos a 10 muertos diarios. Y a veces solo 2. Y la mayoría son de ellos, ¿verdad? Por los enfrentamientos entre ellos y por los enfrentamientos con la policía. Pero así lo hemos cambiado, porque se ha tomado la determinación. ¿Los vamos a incorporar? Sí, los vamos a incorporar a la sociedad. Pero una vez que los tengamos acorralados y bien reducidos. Si no es mentira. Ahí no se, con esto sin alma. Que matan, que miren, han hecho una salvajada. Se han tomado el lujo de filmar los asesinatos y meterlos en la red, matando con, ahí viendo cómo le dan con machetazo a la gente, y lo ponen en la red para meter miedo. ¿Cómo se debe entender ustedes con semejantes criminales? ¿Cómo les va a decir, mira, la política de reinserción, te doy un golpe aquí, pero te dejo la puerta abierta para que te metas? No, eso solo van a entender a puro golpe limpio. Y así están entendiendo, a reducirlos, ¿de acuerdo? Es posible algunas violaciones de los derechos humanos, vayan a ver. ¿Qué le vamos a hacer? Pero de eso, a seguirlos aguantando, y se convirtieron en un factor político. Arena negoció con ellos los votos. De la última elección, negoció con ellos los votos. Ahí está un... Porque ojo jodido, hoy lo graban a uno. Cualquier charla que uno tiene con ellos, hasta la más inocente la graban y después la sueltan en la red, ya trabajada, ¿va? La sueltan en la red. Hoy es jodido. Hoy uno tiene que revisar si con el que estoy hablando tiene teléfono, porque le sacan cualquier cosa a uno, ¿verdad? Pero así los hemos reducido. Ha mejorado el ambiente. Bueno, yo creo que ya terminé. Muchachos. Sí, yo creo que queremos darte las gracias porque ha cumplido a cabalidad con todas las preguntas. Muy pocas veces tenemos expositores que responden todas las preguntas y esta vez hemos tenido. Espero que haya sido útil, digamos, para los estudiantes, para las organizaciones, y tenemos muchas gracias a los quienes están grabando el video, que podemos entonces difundir lo que hemos tenido en esta tarde. Ha sido realmente importante lo que Chafik nos ha compartido, sobre todo porque se viene en Colombia la firma y la implementación de acuerdos, que coinciden todos los conferencistas en decir que es lo más difícil. O sea, lo que hemos tenido hasta ahora no es difícil, se viene lo más difícil. Vamos a tener el próximo jueves el cierre de nuestra Agenda Internacional de Paz. ¿Por qué tenemos que cerrarlo? Sí, se acabó. Para este semestre, se acabó el semestre. Se acabó el semestre, entonces... Pero para el próximo jueves.